Sol, Sol 106.5, 92, 92.1 para toda la región del Cibao, 94.7 es la frecuencia para cubrir la zona este de la República Dominicana. El mismo golpe, 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná. Y el mismo golpe, 94.7 frecuencia que también cubre la zona sur de la República Dominicana. Frecuencias que llevan alegría a todo el territorio nacional y el mundo vía este programa, El Mismo Golpe. Oye lo que yo quiero, oye lo que yo quiero que hagamos en el programa del día de hoy. Esto es una dinámica que ya hemos hecho en una dos oportunidades, pero la gente me escribe, la gente me llama y me dice que tengo que hacer esta dinámica de nuevo en el programa. Entonces, como nosotros estamos aquí para complacer a nuestros amables radioescuchas, vamos entonces. Tapanel. Sí, vamos a hablar. De para que la gente nos llame y nos diga cómo es su pareja en términos eléctricos. La comparación del tema de la intimidad de la pareja en términos eléctricos. A ver cómo anda eso de verdad. Mi mujer que no oye el programa casi nunca. Oye, ya lo estoy oyendo. Ay, mi amor, te voy a oír. Bueno, vamos entonces. ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? Sabroso. Ahora, en el mismo golpe. Pero ¿cómo? ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? ¿Cómo es tu pareja? Pero ¿cómo? ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? Pero ¿cómo es tu pareja en términos eléctricos? ¡Albert Mena! Arranca con Albert Mena. Transformador nuevo, un transformadorcito nuevo. Sí, un transformador puesto. Viene con dos baterías. Un transformador puesto de dos meses. La mía. Sí, espera. De tres fases y puesto, tiene dos meses de uso. ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? Yo lo que uso es HP. ¿Cómo HP? La computadora HP. Ajá. La mía es una Mac, la última. Ajá. Complicada. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo te voy a decir la verdad, te voy a tirar para adelante. Yo te voy a decir, te voy a tirar para adelante. No, protege lo que es parte del elenco. Tírame para adelante. Señores, no. Te quiero escuchar. No podemos, estoy. Yo quiero proteger a Albert. Yo quiero proteger a Albert Mena. Pero perdóname, pero es que Albert Mena, él vive como. Nosotros tenemos que cubrirnos. Oye, Albert Mena tiene una queja como un hombre que tiene como 25 años. Él no lo echó, bro, está bailando. Él no lo echó, bro, está bailando. Él va a la actividad. No, pero si él va y compra el litro para su entrada, pero no está bailando. Yo no entiendo. Sí, pero debemos proteger la pregunta. Que tú estás como la computadora HP, complicado. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Hay algo diferente en el mundo? No, yo no sé. O sea, yo no sé, pero dime, o sea. Es tu caso. No sé. O sea. Él es el hilo conductor, recuerda. Yo te dije ya. Yo manejo bien la computadora HP y ella es una Mac. Una Mac. De la Apple. Ok. Yo no entendí. Yo soy poco tecnológico, no entendí nada. Es un sistema. Sí, espérate. Raulito te ayudó. El análisis de términos así como, ¿verdad? De computadora. Apple, todo el que ha tenido computadora basado en Microsoft dicen que son fáciles. Uh-huh. Ahora, el que tiene una Apple dice que son complicadas, pero muy buenas. Ok, así tu caso entonces. En términos eléctricos. Porque las máquinas mejores. Le voy a pasar la factura. En el caso suyo, Ñonguito, ¿cómo está tu situación en términos eléctricos? Yo, últimamente, hace unos meses, estaba como un switch machete. ¿Cómo un switch machete? Que tenía un doble tiro. Tanto estaba para arriba. Sí, se iba. Espérate. ¡Ay, mi madre! Y él lo pensó porque él frenó. Sí, se devolvió. Se devolvió. Que frenar. ¡Ay, mi madre!
esto. No. Ay, mi madre, pero de verdad. ¿Cómo un doble tiro? Yo grito porque doble. Ustedes se han complicado. No, pero no. Doble tiro da muchísima claro. No. Usted tiene una sola casa, ajá, pero tiene dos luces. Un tiro para una. Y sigue entrando por la pared. Y sigue pariendo. Pregúntame a mí. Pregúntame a mí. Yo grito, usted te va a proteger. No hable. Ya le hablo así. Ya hablo así. Mira, el que tiene doble tiro tiene dos luces. Sí, dos luces. Pero en una misma casa. Yo quito por nueva vuelta que tú le des, te está complicado. ¿Me estoy complicando? Está complicado. Ah, pues compadre, diga cómo está la luz en su casa. Hay un problema grave de voltaje. También. Oscila. Fácilmente te quema un equipo como que no te lo prende. No estoy entendiendo. En lo de mi casa tiene un problema grande de voltaje. Cuando tú ya tú prendes, no prende, pero hay luz. Ah, pero no prende. Y otro día, pum, pam, se quemó el micrófono. Fácil, oscila, ocho, por una cosa que tú no crees. Que tú puedes medir una vuelta, luego te dice, ¿qué es eso? Ay, Dios mío, no, increíble. No estoy entendiendo. Increíble. Doble tiro, el tío, como si nada. Doble tiro. Tú y yo, por un loco, ¿qué tal? Ay, Dios mío. Se acabó el elenco, sigue preguntando. No, ya, se acabó el elenco. Que se acabó el elenco. ¡Caso suyo! Mire, si usted quiere disfrutar del mejor chicharrón de la ciudad, no, y no se necesita menciones. No, espérate. Eduardo Santos, en el caso suyo. No, es una plata que alquilan que va a veces. Así se vuelve. ¡Ay! Así se vuelve una plata que. ¡Ay, fiesta! Dando una plata de 50 kilos, pum, te la ponen ahí. Tú te la pones el combustible y el uso. Y después se. ¡No! ¡Ay, qué en el caso suyo, Eduardo Santos! Como dice mi colega Correa, ¿no? Una planta de fin de semana. Uh-huh. A veces va en la semana la planta porque se necesita. Pero uh-huh, bien, hay veces que los fines de semana. Que se necesita. ¿Cómo sí, así, que se necesita la semana. Pero hable claro, o sea, ¿cómo está ese detalle? Está bien, la planta está bien. Está bien. No, yo estoy bien. Es una planta. Una plantiquilla. Feliz. Da luz, que es lo importante. Yo. ¡De JR! De la palabra de Jota, no soy la palabra esposa en 15 años que estoy trabajando con Jota. Yo cumplí 15 años ayer. JR, dime. JR, tú tienes un doble tiro. ¿Cómo está en términos eléctricos? ¿Cómo anda el asunto? JR, te en términos eléctricos. Tú tienes un doble tiro en tu casa. Espérate, Yonguito, ¿por qué quieres involucrar a todo el mundo ahora? Él metió su parte y quiere todo el mundo la meta también. Vamos a ver. Tú sabes que la batería de ciclo profundo, en la medida que se le da mucho uso. Ajá. Sí, van cogiendo poca carga. está buena esa. Entonces ya no sustenta mucha fuerza. Okay. Sí, no cargamos mucho, ¿no? Y a todo esto el monologista. El monologista, ¿qué dice el monologista? Solo. Allá está llegando poco la luz. Ajá. Sí, porque ahora la suegra como que se está saltando. Ajá. De que yo me esté robando la luz. Y quiere que pongamos el contador. No me digas. Sí. Te están metiendo esa presión. Una presión cancha entera. Que no la aguanta ni Kemper Mutombo. Oye. Hay gente que dura. Está como que amor escondido. Ella entra cuando está acostada. Sí, déjame entrar ahora. Es que hay gente para que no lo vean entrando. Hay gente que dura mucho robando la luz. No pone contador. La calle buena. Buenas, a lo buenas, se cae, buenas, con bomba, sí. Bueno, primeramente, para decirte a Ñonguito que lleve un plato preferido hoy y flores, okay, antes que le den un doble tablazo, sí. Déjame decirte, Jocheta, a mí yo estoy en los lados de los UPS, ajá, para suplicarte. Tú sabes que el UPS te da tiempo a que tú apagues la computadora. Eso es así, vainita, para terminar el trabajito y apagar la computadora. No es que, y con 23 años. No, para cerrar sesión. Para cerrar sesión. No, ya para grabar te da tiempo. Archivar. Dios mío. El tipo está bien. ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Sí! ¡Oye! Mm. Tú sabes que yo tuve una luz 120 por mí. Perdón, no te oigo bien. Que tuve la luz 120. Punto, no, se está cayendo esa llamada. Buenas.
Yo estoy en un doble tiro, como dijo el niño. ¿Cómo? Ay, ¿tú estás qué? Una dama en doble tiro. ¿Tú tienes un doble tiro? Porque yo soy la segunda base. Ajá. Ah, no, él tiene un doble tiro. No, 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 él tiene un doble tiro. Tú eres su doble tiro. Espérate. Sí, yo soy su doble tiro, pero mira, es un 220. ¿Es un qué? Un 220. ¿Un 220? Con cuatro baterías, trojan. Oh. Que se mete. O sea, dice ella que su pareja es un 220. Ah, porque se mete una troja de la roja. Buenas. Dime. La llamada no es que tan como aló, buenas. Soy inverter. ¿Tú eres inverter? Sí. Económico, pero barato. Ok, económico, pero barato. No, buenas. Oye, yo estoy con un inversor. ¿Cómo que tú estás? Con la batería mala. ¿Y tú qué? Estoy como un inversor, pero con la batería. Con los polos sulfatados. Perdón, Jochi, perdón. Tiene un dato. ¿Qué? Ahí te veo como un inversor de lo mejor, el mejor inversor del mundo, sí, como equipo. Ajá. Y le mete batería mala. Ajá, y ahí ya ahí. Entonces ya la corriente te da, pero no lo que tú quieres. No, y pasa una cosa, Jochi. Ajá. Que si la carga es muy alta. Ah, no me digas. La batería van gastándose. Sí. En este caso tú eres la carga y no tú eres la batería. O sea. La batería. Te va gastando. No estoy entendiendo. Y cuando tú ves que esa, cuando esa casa sufre. Huele a infierno, el azufre de la batería que lo bota. Que tú esa pared amarilla, Jochi, Chorri, ¿cuántos años tiene esa batería botando? El problema es que yo soy de onda cuadrada y cuando se va la luz, sueno, pues. Mira, una, y la gente quiere saber el cable conductor. Seguro tiene un rendimiento muy corriente. Bueno, bueno. ¡Aló, buena! Perdóname, padre, porque he pecado. ¿Qué pasó? Mira. Yo me mudé. Con Ludic 24/7. Sí. Oh, y de repente el microondas nada más caliente y nada de cocinar. El vecino tiene la luz a toa. Yo me pegué de ahí. Ajá. Ya yo cocinaba, calentaba, descongelaba, hervía, todo. La doña se dio cuenta, Jochi, que yo no estaba ni pagando la luz de la casa. Y entonces estaba como subsidiando la del vecino. Mamacita. ¡Aló, buenas! Buenas. Sí. Dime. Bendiciones para todos. Amén. A los otros chinos también. Ay. ¿Qué? Pero guachano, mi hermano, mire, esto es. Aunque chiste más malo. ¿Cómo es la cosa? Es incontrolable. Yeah. ¿Cómo es la cosa? Perdón. El inversor dura 2 horas con luz. O sea que el inversor de nada más dura 2 horas con luz. Buenas. Buenas. Sí, dime, sí, hermano. Yo estaba en 125, ahora bajo a 60. Pero está haciendo hasta una brisita fría. ¿Y qué es lo que le pasa a la gente? Pues no se está prendiendo mucho aire, pues está fresca. ¡Aló, buena! ¡Aló! Hola, Jochi, ¿cómo tú estás? Estamos bien. ¿Usted cómo va? ¡Cayó! ¡Buenas! Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo tengo una lavadora. Movimiento a la izquierda y a la derecha. Ajá. ¿Y entonces? ¿Sí? No. Pero háblame de energía. No me habla de equipo. De el equipo. Motor de equipo. El motor de la lavadora gira a la izquierda y a la derecha. Sí. Sí, pero la energía. De la energía. Ah, bueno. Entonces, un switch de doble tiro. Oh, tú tienes un switch de doble tiro. Oh. Claro. Cuando uno hay de un lado, prende el otro. Oh, oh. O sea, que tú estás como Ñonguito. No, él no está como yo. Él no está como yo. Tú dijiste que tú tienes un doble tiro. Un doble tiro por si se va la luz. Ajá. Por si se va la luz. Anda, pero. Es que a ver. ¿Y hasta cuándo va a meter? ¿Hasta cuándo va a meter? Por si se va la luz en mi casa. ¡Aló, buenas! Equipo. Me contrataron 24 horas. ¿Cómo es la cosa? Me contrataron como 24 horas. Ajá. ¿Y entonces? Pero estoy 72. ¿72? Oh. No estoy estructurado para 24 horas. ¡Oh! ¡Ay, pero fallando! Pero tú estás muy bien. Así es, mejorando. Sentí un mitolín. Señores, en términos eléctricos, ¿cómo está tu pareja? ¿Cómo está tu relación? Buenas. Aquí estamos como los tiempos de la caverna, tratando de descubrir el fuego. No se prende ni una velita. Señores, por ahí. Buenas. ¿Cómo están los voltios? Dime. Oye. Sí. Yo duré 2 años con una luz 120. 2 años con una luz 120. Encendido. Lo puse de trascendido y le pasé un cable por debajo a la vecina. Ajá. Ay.
Ay, coño. Un cortocircuito un día, Jorge. Luego, oye, esta vaina, luego me mudo del sector, era en el este, me paso para el norte. Ajá. Ay, Jorge. Ahí fue entre cables que pasé. ¿Cómo? Van todos los aparatos y paré. Entré casa más para adelante, pero solo. Chipeando. Se complicó el hombre. ¡A lo buena! Chipeo. Dime. Hello, Cheta. Hermano. Tranquilo. Dime. Tú sabías, Jorge, que yo oré un par de añitos que estaba del mismo cable, estaba con el terminado contadores. Oh, ¿cómo? Espérate, del mismo cable. Dos contadores, el mismo cable, tú sabes. Ajá. Uno de los cables me amenazaba y dijo, dime, o corta la luz de un lado o te vas sin luz de esta casa. ¿Y qué tú hiciste? Oye, tuve que cortar, tú sabes, la luz que estaba más fuerte, tuve que quedarme con ella. Tú sabes que hay una débil y otra fuerte. Sí. Me quedé con ella. ¿Tú sabes, Oye? No, pero tú dijiste que tú sabes. A lo buena. Dime. Yo estoy como la Ede, Jochi. ¿Cómo está la Ede? Doy un mito de 24 horas por 3 días y después volvemos a la realidad. Y vuelve a la realidad. Y después dice que está en reparación. Está con la reparación, ¿verdad? Y vuelve a la realidad. Después. Está buena esa. Diablo, sí. Está buena esa. Él da un mito de 24 horas. Dice, no, pero qué luz. El ruidero. En Villamella, sí. Villamella, de ahora sí es verdad que hay luz. Tres días por luz. A los tres días, fuego, apagón. Yo tengo un amigo que lo llamaron. Ajá. Y le preguntaron, mira, lindo. Ajá. ¿Y hasta cuándo la avería? Señores, es muy duro. ¡Aló! Dime. Ochi, dime. Yo estoy como Ubichara y como la sede. ¿Cómo? Me vendo afuera, dije que todo está bien, pero la sede está jodida. Para fines de prensa, tú estás bien. No, olvídate. No. Medios. Ochi, medios es bien. Porque la mujer también que tú estás sano, Cuando se encuentran con esta realidad. Bueno, es la es lo único que tenemos un camión. Dime. Hermano. Dime. De profesión yo, eléctrico, bichara a tus pies. Ajá. Casado con una jurista, ajá, abogada. Sí. Yo estoy como bichara. ¿Cómo? Estoy loco por darle 24 horas de luz a todo el mundo, pero el subsidio y lo contrario siempre. Porque él quiere. Él quiere. Jochi, no lo permite. Tú, son de Navidad. Dime, ese otra. Porque él quiere, o sea, bichara, a veces tú quieres la luz. ¿Qué quiere luz? Aquí hay luz. Pero cuando tú revisas, a nivel de subsidio, tú vas complicado. Porque hay otra cosa que pasa. Hay sectores que pagan la luz de otros sectores. Uh-huh. Hay sectores que todo el mundo paga la luz y hay sectores que otros no pagan. Uh-huh. Y tú estás complicado. Dios. Pero tú quisieras darle luz bien, como en caso que tú tengas doble tiro como Ñonguito, por ejemplo. Suponiendo. Él dijo que tenía doble tiro. Sí. Ñonguito. Aquí nadie está hablando, que está hablando usted. Ñonguito. Pero perdón, ¿quién dijo que tenía doble tiro? Ñonguito. A coro. Digan el nombre, ustedes les llega a la mente. Ñonguito. ¿Quién dijo aquí que tenía doble tiro? Ñonguito. Okay. Un oyente llamó y dijo que tenía doble tiro. Entonces, tú estás bien en la luz que te están pagando. Pero la luz que no te pagan, tú vas forzado. Uh-huh. Porque esa es la que me exige. ¿Cuál? La que no paga. Porque conecta todo. Ok. Conecta todo y dice: no, conecta el frente, conecta en el patio. Jorge, Dios mío, tú sabes que hace unos meses a mí me cortaron la luz. No me digas. Y no encontraron ni para reconexión. Ni para eso encontraron. Ya ha tenido que quedar así. Me ha tenido que quedar así, desconectado, porque no he encontrado para reconexión. No, pero voy a pedir un cable. A un amigo mío le cortaron la luz. Tres puntos le dieron. Yo pedí un cablecito, pero cogió fuera. Dime. Ocheta, tú sabes que tengo un amigo que quiere llamar para allá. Ajá. Pero no tiene luz. Ah, que tú no sabes por qué. ¿Por qué? Tú sabes que él tenía una luz buena, pero su esposa está inventando con inversores de materia mala. Ajá. Ahora está oscuro. Él tenía una luz buena. Sí. Pero se puso inventando. Señores, si Dios lo bendijo a usted con una luz buena, no se complique. Esa baterita mala. Digo, él tenía su luz buena. Entonces, ¿por qué esa es otra? Ahí tenía su luz buena. Estable, no se va, siempre está ahí. Ajá. Manejable.
todo se empieza. Esa luz es mala, pero está sorprendidita. Es un bombillo. Lo que pasa es que a veces. ¿Tú no te cansas como la misma luz? A veces. Oh. No. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! No. Después que yo cambié de contador, no lo vuelvo a cambiar. ¿Verdad? Ya, yo me quedo con él. Yo hice un contrato a largo plazo. No me han hablado. No, yo hice un contrato a largo plazo. Para que te duplicaron la tarifa. ¿Verdad? Sí, doble. Doble. Me tengo que contar porque tengo como 5 aires en la casa. Yo tengo un pana que quería cambiar. Le dejaron el mismo contador. Le cambiaron los cables nada más. Cable lipo, cable vaina. Pero el mismo contador. Yo no entiendo mucho. Eso es lo mismo. Y en el caso suyo, espérate, vamos a ver. Aquí hay poco que ha subido fotos besándose. Espérate. Aquí hay poco más. Yo no he visto él nada más. No, bien. Raulito, foto besándose él nada más. En el caso suyo, Raulito. Yo tengo una planta de distribución de energía. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Ay! Energía limpia. Ven acá. Mira, ayúdame entonces. Porque señores, tú tienes una planta de distribución de energía. Sí, señor. Usted sabe que la envían directamente desde las plantas. Pero hay una que recibe, entonces distribuye a los hogares. O sea, que tú recibes mucha energía. Es constante y es sinusoidal. Y sana, y sana. Y reparte. No, no, no. Pero eso fue lo que tú dijiste. Es distribuidora a mis 5 sentidos. Oh. Es el contrato viejo. Ese contrato viejo. Ese contrato viejo. Y va forzado ese contrato. Son 10 años. Porque manejar ese sistema eléctrico de Raulito. Tenía mucha energía. Ustedes quieren irse por otro lado. Cosa. Tú quieres interpretar porque tú eres malicioso. No. Tú quieres ver a todo el mundo metido en complicaciones. No. Tú quieres decir que Raulito tiene tanta energía que está, pero, distribuyendo la energía por todas partes. No. Y él no es de ahí. Óyeme. ¿Ay? Tú no me vas a impresionar con levantándome con la voz. Con tus ojos en maco. Ojo en maco y mirándome de frente. Él dijo textualmente que él es una planta de distribución. De distribución. Dijo que no ahora. ¿Qué hace el que distribuye? Que le da todo. Usted tiene luz, mírelo. No, y lo explicó muy gráficamente. Dijo que yo reparto a los 5 sentidos de la persona que lo va a hacer. Ok, a los 5 sentidos de una sola persona. Quedaste mal parado, pero no que tiene los sentidos. Increíble. Una planta de energía de las modernas tiene Raulito. Oye, en tu casa, tú también tienes tu planta. Sí. ¿Moderna? No, de carbón. No, pero lo que le acaban de mandar a Correa, Dios mío. Qué buen mensaje. Una amiga mía. Que está muy bien. Que está demasiado bien. Oye bien, esa amiga, ¿tú sabes lo que hizo? Oiga bien lo que ella hizo. Ella me dijo, yo corté la luz. Cortó la luz. Tumbé el contador y exploté el locutado. No quiere luz esa, ella dijo. No quiero luz. Y porque ella quiere, Jochi, usted compara que anda con una abogada arriba y dice, es para que me divorcie, que me diga que sí esa muchacha. Me dijo que sí, divórciame. Vamos, divórciame. Yo la vi a ella, ¿tú sabes cuándo? Es una planta que quiere. Yo la vi a ella el jueves pasado. Siempre bella. Buenas. Buenas, Jochi. Hola, mi amor. Hola. Mira, yo tengo un cablecito. ¿Tú tienes un cablecito? Bien. Sí. Ajá. Entonces decidí cambiarlo porque esa luz me está llegando demasiado bajita. Yo tengo un aparato que jala demasiado luz. Espérate, mi amor. Tú tenías un cablecito, ¿verdad? Sí. Y te está. Está bien. Ay, espérate. Tú tenías un cablecito que te estaba dando una luz más o menos ahí, bajita. Era bajita, pero yo dije, vamos a ver lo que salía, porque en el camino se arregla la carga, pero. No ha podido. Ajá, ¿y entonces qué hiciste? No, yo estaba conectada, veía la luz bajita, dije, bueno, déjame tener paciencia. Espérate. Ella estaba a veces esa luz acostumbra al equipo, no, porque no. Esa otra. Espérate, entonces, ella estaba conectada, pero tú sentías esa luz bajita, ¿y entonces? No, yo dije, déjame tener paciencia, porque a veces la luz sube, y a veces, los primeros días la luz puede ser bajita. Sí. Ay, coño. ¿Y qué pasó? Y eso, Amperes. No, lo que pasa es que el aparato ni prendía. No.
No, entonces yo dije, voy a tener que buscarme otro cable con mayor potencia. ¡Ay! Amperaje, ocho. Ajá, y entonces, pero lo conseguí. No, voy a cortar esto porque es que ni lo mueve el aparato, ocho. Manda un correo. Ni el bombillito prende. Manda un correo. ¡Qué aparato! ¿Tú sabes qué es que ni lo mueve? Dios mío, ni lo mueve. Ni yo piado, ni yo piado. Entonces tú supiste que ese cable ya está casi cortado. Guay. Pero una pregunta, ocho. Dios mío, depende de lo que estaba conectando. Ese aparato de él, la luz estaba floja, pero un abanico lo prende. Pero cuando ella la ve, ella estaba poniendo una totadora. O un no, aire, un aire. Bueno, lo que pasa es que son. Es más de un aparato que hay que mover. ¡Ay! Una pregunta, señor, dama. ¿Cómo es eso? ¿Es un solo día? Dama. Es un contador. Una pregunta, dama. Ajá. En el tiempo que tiene ese cablecito sin hacer el trabajo, ¿ha tenido alguna ayuda externa, algún cable que haya resuelto el problema momentáneo? No, he tenido que jumpearme. ¡Manuel! ¡Oh! Rosario le sacó su plato aparte. A los hermanos Rosario le sacó su plato aparte. Ahora sí que se juntaron dos caballos de verdad, Johnny Ventura y los Rosarios para bailar. Mi amigo Federico anda por aquí. Ay, mi amigo Federico. Gran hombre, Federico, amigo, usted tiene más o menos una idea de lo que estamos hablando aquí en el programa. Tú sabes que utilizamos mucho la entrelínea, ¿verdad? La imaginación. Ay, sí. No necesariamente temas directos, ¿verdad? Que vayan a herir a cualquier persona. Ochi, no. ¿Eh? ¿Verdad qué? Entonces nosotros queremos, o sea, no, no, y la gente conecta porque lógicamente tenemos un público muy inteligente, sagaz, diría yo. Hay llamadas que colapsan. Exactamente. Pero usted sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Claro que sí, Jorge. ¿De qué estamos hablando, Federico? Estamos hablando ahora mismo de la luz. ¿Eh? Estamos hablando de la luz del cable. Sí, de la luz, o sea, de los términos eléctricos. De los términos eléctricos. En relación a las parejas. En relación a la pareja en la casa. Ajá. En relación a la pareja en la casa. Uh-huh. De eso que estamos entonces, hablando. Tomando en cuenta ya la situación de que usted conoce bastante bien, pégase un poquito más el micrófono, por favor. Estamos cerquita ahí. Uh-huh. Estamos pegaditos. Perfecto. Perfecto. Pegaditos, oye. Correcto. Entonces, tomando en cuenta todo esto que estamos debatiendo en el día de hoy, ¿cómo anda ese asunto allá en su casa, Federico? Con la pareja y la luz en la casa. Sí. Estamos ahora mismo, por ahora. Otra vez no está, pero por ahora está perfectamente fuerte. Uh-huh. Sí, está fuerte. Nada más él va a superar Ñonguito. Uh-huh. Pero está bien todo. Está bien todo. Sí, está bien. No es que había un tiempo que la luz estaba... ya, pero ahora mismo está todo... Había tiempo que la luz ha estado como Floja, pero ahora mismo estamos bien. Han habido tiempo. Sí, han habido tiempo. Pero por ahora todo está caminando correctamente. Estoy medio conforme ahora. Porque había medio tiempo conforme. Que ha estado la luz floja, zapada, pero por ahora está todo bien. O sea, ¿y la doña está conforme con la luz? La sí, estoy conforme. La luz, la energía está fuerte. Está fuerte. ¿Qué pasa, Federico? Además, ella, esto es mito todo el mundo. Pero, él lo está entendiendo, oye, padre. Ya está entendiendo bien. Él va a comentar luz fuerte. Nadie se queda. El cabre ahora mismo. Está dando buena luz. Ah, no me digas. Sí, está dando buena luz. Está dando buena luz el clavo. Sí, el cabre. Está dando buena luz. El cabre está dando buena luz. No, pero mira qué cosa. Se está manejando bien. Se está manejando bien todo. A ver si no lo dejan conectarse. Se está manejando Pregúntale. Bien. Pregúntale. Ya entiendo, ¿no? Pero está bien. No, la corriente está bien. Y la luz es constante, diaria. Es constante. Siempre. Bueno, no falla. La luz, a veces la luz se va, pero a poquito rato vuelve. ¿Qué pasa? La luz se va a poquito rato. A poquito rato hay luz. Casi no está faltando luz. Por mi caso. Oh, pero mira está la luz fuerte ahora, que no está faltando luz. Se está vendiendo.
está todo bien. No, está bien, muy bien. Y prende todo el equipo y todo bien. Bueno, aquí hay un equipito, está prendido. Un equipito caminando perfectamente. Todo bien, joder. Señores, tú has sido mito la tarde. No, pero señores, estamos hablando de la energía eléctrica. Yo no veo cuál es su uso. A cualquiera se le va la luz. Está fuerte, Jorge. Ajá. No me digas eso. Ajá. No me digas. A cualquiera se le va la luz. Se ha ido la luz a veces allá. De ahí a ahí. ¿Verdad? A quemar ropa. Tú sabes que ese equipo no es criollo. Que no. Es más difícil manejarlo. Bien, a cualquiera se le va la luz, señores. Mira, ya se va mucho la luz en tu casa. Por más voltaje que tenga ese contador, a veces se va la luz. ¿Cómo que se llama, Federico? Evan Mena. Evan Mena. Pregúntale, hágale una pequeña entrevista ahí de lo que estamos hablando, Federico, por favor. Evan Mena, tú vas a hacer una pregunta. ¿La luz se va mucho por tu casa? No, ya no. Yo tengo un 24 horas, pero a veces se va. No, te hago la pregunta porque tú dices que a cualquiera se le va la luz. No, a cualquiera se le va la luz. ¿A usted no se le ha ido? Allá se ha ido por tiempo, pero que ahora mismo se está yendo. Ahora mismo usted tiene mucha luz o poca luz. No, mucha luz. La corriente está fuerte ahora. ¿Y los equipos están funcionando bien con la luz? ¿De qué es que un equipito está prendido? Prendido todo. Señor, Dios mío, una cosa increíble. Yo, a mí me gusta. Yo voy a ver qué va a decir. Ay, ay, ay. Mira, yo, que tiene el cuerpo cansado. No, que tiene el cuerpo como de caminando. Que tiene el cuerpo. Me ha caído una rinitis. Me ha caído una rinitis. Rinitis. El de los minas. Edgar Vivar, como el señor Barriga. Tú sabes que la otra vez que pusieron el tema, ella compró un tester. No me digas. Sí. Porque ella al principio lo toma corriente, se quemaban. Ah, no me digas. Ella veía que se quemaba, entonces ella compró un tester. Y anda midiendo. No va, no sube de 12 voltios allá. En 12. Ahí, que se mantiene. La nevera tuvo que tirar un cable por afuera. Para conectar la nevera. Es 12 voltios. No, no, es 12 voltios. No llega. El día que más llegue, ella anda huyendo. ¿Verdad? Sí, no, hay que aprovechar ahora. Saca cosas. Ella lo tiene pegado el test del aire. Desde que ella ve que sube un ching. O sea que ya me estoy yendo, ¿verdad? Y en tu casa oye el programa. Sí, ella lo oye. Ella lo oye. Ahorita me escribe. Ella cada rato me escribe. O sea, ella tiene un test. Un test. Y esa luz no está subiendo de 12 voltios. De 12 no pasa. Y si sube un ching. Ella tiene un bombillito. Que ella está mirando. Es como cuando se va la luz que usan plantas. Que la avisa, que la avisa. Sí, ella ve que cuando ese bombillito alumbra un chismá, anda huyendo, viva. Vamos a aprovecharla. A veces ella me dice. A veces ella me dice, aumentale un ching, a ver. A ver. Pero es que no se puede. No, porque. Y yo va a estar complicado, porque cuando yo llego. Había unos equipos de otros fabricantes. Había varios trapos. De otro lado. Sí, no, había pasado. Digo, ya había una luz externa. Sí. No, externa no. Había... Antigua. Así es. Anterior. No, porque anterior. Yo, el cambio, un contador viejo. Cuando yo llegué, yo no la vi la luz. Entonces yo traje la mía. Le puse unos cables nuevos. Pero nomás fue al principio. Ella anda con su tester todos los días. Y anda con una factura de la luz. En la mano. Sí, ¿por qué? Para enseñarme. Mira lo bajita que está llegando. Aquí no se paga. ¿Cuántas situaciones? Este país no hay una casa con la luz buena, Jochi. Ah, paso buena. Buena. Definitiva. Aló, Jochi. Dime. Diablo, yo estaba como Guarcila. ¿Como la Guarcila? Sí, 24 horas apagado. Ajá. Conseguí un elevador. Empecé a usar un elevador de potencia. Ajá. Y se me complicó la cosa. ¿Por qué? Bueno, yo me sentía Zeus. Tirando rayos por todos lados. Uh-huh. Y me encontraron un fraude eléctrico. De ahí para adelante, soy como la pila de los controles. ¿Cómo? Uno para abajo y uno para arriba. Dios mío, me encontraron un fraude eléctrico. Tipo durmiendo como la tipo lápiz. Ay, Dios mío, no. Este programa es el mismo golpe. Mira, recuerda que estamos hablando aquí. ¿Cómo anda?
en términos eléctricos. Me escribe una joven. La relación, la relación con tu pareja. Dígame, señor. Me escribe una joven, me dice, Correa, Wegner está en sintonía. Pregúntale cómo está la luz en su casa. ¿A quién, aquí? Wegner. Dice Alba que cómo está la luz en su casa. Parece que ella no está contenta con el voltaje. Oh, parece ese Wegner. Ella tiene que saber, cómo está la luz. Le está llegando bajita. Yo no entiendo esos términos de que hay que, si tú vas a cambiar la batería, tienes que cambiarla toda. Sí. O sea, tú no puedes poner de que. No, pero. O sea, si son cuatro baterías. Pero señora, no puedes cambiar radios, dos baterías son nuevas. Cuatro filas, tú le puedes decir que dos viejas y dos nuevas. No. Porque ese es el problema que hay en una, con una mesa. No. La carga se va por un lado. Se va por un lado la carga. Sí. Pero no funciona el inversor así. No. Pero se débil, débil, débil. Es así, tú has comprado baterías buenas otra vez en dos meses o cuatro buenas inmediatamente. Hay una situación así. ¿En tu casa? La casa de un amigo. ¿En cuál? ¿El doble tiro suyo? ¿En cuál de los dobles tiros? No, es que en mi casa no hay tanta batería. Dios mío, es el mismo golpe. En relación a la energía eléctrica, ¿cómo están tú y tu pareja? En el mismo golpe. Oh. ¿Pero cómo? ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? ¿Cómo es tu pareja? ¿Pero cómo? ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? ¿Pero cómo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Internacional, buena! ¡Interes local! ¡Adelante! ¿De dónde me hablas? De Horton, New Jersey. New Jersey, dime, mi hermano de New Jersey. Bueno, yo tengo un circuito fijo. ¿Fijo? Fijo. Mi circuito, hicimos un contrato verbal que durante los primeros 5 años, si la luz estaba buena, pues íbamos a sacar el contrato, el contador, después de los 5 años. Sí. Pero resulta que nos pusimos a jugar y pelando los alambres, hubo una avería de 9 meses. ¡Oh! Con eso alambre, con eso alambre pelado no se puede jugar. ¡Eso alambre pelado! Niño, muchacho, eso es peligrosísimo. Los primeros meses de la avería me daban mi luz. Te daban tu luz los primeros meses. Ajá. Sí, se conectaba el circuito y de repente como que me llegaba la luz. Pero yo estoy en el octavo mes de la avería. Ajá. Y lo último que me enteré fue que me pusieron un letrero. Antes de excavar, pregunte a la compañía si se puede excavar. ¡Wow! Dios mío. Porque se puso a jugar con un alambre pelado. Alambre pelado, eso es terrible. Eso es, no, porque tú un corrientazo fácil. Un corrientazo fácil. Mira, entonces son unos corrientazos que duran 9 meses que no son. ¡Ay, me da penita! Es terrible. Nuestra compañera Ivonne. Ay, sí, mandó tu mensaje. ¿Qué dice Ivonne? Dice Ivonne. Allá le dicen, ¿cómo es que canta? Ah, Malví. Malví le dice. Oye lo que dice Ivonne. Yo sí estoy fea para la foto. Estoy a lo oscuro hace más de un mes. Después que tenía luz 24/7. Ahora estoy como Malví. Hay que prenderme un par de velitas. Dios mío, increíble, increíble. Y mira, y se ve que es un equipo que consuma mucho. Uh-huh. ¿El Ivonne? El Ivonne no es un equipo que consuma mucho. No, aunque crea, eso es tipito así. Suena que la noche entera y fuñe. Tú no debes saber eso. ¿Eh? ¿Tú no puedes hacer dato? Porque mamá es chiquita y papá me hace cuento. Dios mío, increíble. Mira, Lidington, dice, mira, rápidamente, la gente conecta, dice el amigo Lidington. Dice Lidington que a él le descubrieron un fraude eléctrico y todavía está pagando la multa. Yo sé de eso. Son varias leyes que se enfrían. Yo supe de eso, Lidington, yo supe. Miguel Ángel Rodríguez, que está escuchando el programa desde Panamá. También está, dice Ernesto Jiménez, que él ha tenido tantos problemas que está buscando un pacto eléctrico. Él anda buscando un pacto eléctrico. Claudio Solano dice, Federico está dando un mito luz. A Federico hay que, Federico, que a usted hay que ponerle un elevador de voltaje. No lo dudo yo. Dice él. Bueno, para adelante. Oh, oye, ¿cómo que para adelante? Usted no lo necesita, según usted. Según usted no lo necesita, no lo Federico. Necesito, así que si defínase. Si me lo pone, yo lo recibo. Uh-huh. Él no lo necesita. Dice May Heredia que por lo que él está oyendo, ni las conversaciones del pacto eléctrico ha habido tanto problema como la gente que está llamando. Bueno. Dice por aquí. Dice por aquí Adrian Flow, que está en sintonía desde Nueva York.
Bueno, la gente subiendo, bueno, subiendo comentarios en relación al tema. Dice José Basora que a él le hicieron una reparación eléctrica. Que a él le hicieron una reparación eléctrica y está emblacado en este momento. Está emblacado. Blackout, una reparación. Mira, me dice un amigo Jorge, le hicieron una reparación eléctrica a él también. Ajá. Y él cree que le pusieron un detector. No me digas. De cuando hay uso eléctrico fraudulento. Por encima de la fraudulento. Y le dice dos veces, esa luz está truqueada. Ajá. Y las dos veces eso lo han dicho. Ajá. Ha sido así. Saca los inversores, se le echa agua a la batería. Dice le han medido el agua un par de veces y la ven bajita. Mira, dice por aquí, dice José Vladimir Oviedo. ¿Qué dice? Que su esposa consume 240 voltios. ¿Cómo? Y que él solamente puede suplir 180. Que lo perdone ahí. Que lo chance. La gente tiene que entender que uno está trabajando también. Que la gente que le dosifique la carga. Uno tiene una carga. Dice Manuel Benavides, que él está como los bombillitos de Navidad. Que es como intermitente. Ahora sí. Y este para que su esposa como la nevera de antes. ¿Cómo? Te había que desconectarla para que botara escarcha y enfriara bien. Pero yo enfriaba bien un par de días, de repente ¡pum! Así escarcha y se bloqueaba. Dice Luis Monte de Oca que qué goza está dando él con el programa, Dios mío. Rosemary está escribiendo, dice que a mí me encantan, que yo gozo esos temas, ¿no? Rosemary, es la vida. Dios mío. Electricidad. Mamota Sound, dice Mamota Sound, que en la casa de él hay que echarle mucha agua a la batería del inversor. Mucha agua. ¿Por qué hay que echarle mucha agua? Eso es que la carga es muy pesada. Entonces, a la medida que la batería se carga mucho, se calienta. Eso es mucha demanda que hay. Se calienta, caballo. Y se van aventando la batería. Y si explota. Porque el problema es el amperaje. El amperaje, no me digas. Si el amperaje es amplio, la batería se secan. Pero fíjate una cosa, yo me he dado cuenta de algo. Fíjate como que son los hombres que regularmente llaman. Para hablar del problema eléctrico. Y me dice otro aquí de Santiago que le fue muy mal a él con el primer contador. Ah, no me diga. Está probando energía alternativa. Qué barbaridad. Ay, mi madre, qué bobo. Eso va complicado. Señor. Muchacho. Vamos a tener todo el mundo. Habló bonito. Dice que habló bonito. Pero mucho. La frase del año. Habló Mira, me dice por aquí José Manuel que él está como el CEPEN pagando en dólar en Punta Cana. Oh, mira, dice José Capellán. Que él tenía uno alambre viejo y el voltaje estaba bajito. Es que se va gastando. Pero que se consiguió unos cablecitos nuevos ahora y dije que el voltaje subió. Cambiando cable. Pues parece que no era problema. Cablecitos nuevos. La traducción perfecta. Unos cablecitos. Bueno, dice aquí. Él dice unos cables nuevos. Y el voltaje subió. El problema no era de voltaje, el problema era de cable. Era el cable el problema. Esos cables pelado con tape negro, no hay forma. A cualquier sí, la gente escribe cada cosa, me mandan de todo. dice Mr. Cook que él estaba lavando a mano. Y se fue a Santiago y se compró una lavadorita de lo más buena. Sí. Que prende con inversor. Prende con inversorcito, no, la lavadora. La cornetó. Esa es buena esa, la prende con inversor. Sí, porque que la... Pero dice que parece que la conexión fue porque él parece que tiene mucha energía. Él. Sí, entonces como que. ¿Sobrecarga? Parece que era como de 220 y como que se fundió. Se vendió. Se fundió. Pero que no. Para mí que le puso más ropa de la cuenta. Sí, ¿no es ropa? Ahí la va a 10 libras. Este para mí es un edificio. Puso los paneles solares arriba.
Y él subía, los paneles solares son buenos. Sí, y él subía arriba, él vivía un segundo, y él subía al quinto, a la azotea. Carga muy lento. A cargar. Y se dio cuenta que además no estaba cargando él en el edificio. No. Habían par cargando. Había otra gente. Y un día dijeron, ¿no qué está cargando? El problema de los paneles solares. Y el van habló, no, yo cargo en paneles solares del quinto. El problema de los paneles solares es que cargan lento. No, pero con la energía solar es buena. Pero claro. lento. Bueno, pero después que eso cardia. Ah, bueno, sí. Después que eso cardia. Con esta conversación, los masculinos aquí tendremos que dormir en el parqueo de Jesús. Lo importante. No lo van a conectar hoy. Lo importante es cargar. Lo importante es cargar. ¿Cómo que lo importante? Que no importa el tiempo que dure, lo importante es cargar. Le dejaron cargar. Siempre y cuando cargue. Ahora, una cosa te aclara. Ahora, difícil está si no carga. ¿Cómo es? Si no carga, hay problema. Hay problemas. Una cosa te aclara. ¿Qué? Este equipo tiene poco voltio. Dios. Pero muy poco, muy poco. En la Navidad, arriba, tírame un paso. Calentando el asunto, humor 360. ¡Ay, sí! Humor 360, el próximo viernes 27. Aquiles Correa, Gerardo Gando, Juan Carlos Pichardo, Eduardo Santos. Directamente desde la ciudad de Miami, mi hermano Bonco Quiñongo, señores. Luego de su triunfo en el recién finalizado Festival Internacional del Humor, vuelve a compartir con el pueblo dominicano. Señores, si usted se perdió la actuación de Bonco, hay que ir el viernes 27 para escenario 360. Además de todo lo bueno que tiene Gerardo Gando, Aquiles Correa, Juan Carlos Pichardo, Eduardo Santos. Es una noche para... Vamos a pasarla bien, Ochi. Pero vamos a pasarla bien y ya tú sabes, todo el mundo con una descarga de energía y de buen humor. Viernes 27 en escenario 360, no te lo puedes perder. Tú puedes llamar ahora mismo al teléfono 829-953-0360. 829-953-0360. Recuerda que tenemos dos precios. Hay un precio que es de 1,000 pesos. Eso no tiene nada. Eso es para tú irte a sentar y comprar el trago que tú quieras. O por 2,500 pesos. Tú vas a entrar, vas a ver el show, vas a tomar lo que tú quieras. Vino, whisky, cerveza, vodka. Bueno, vodka, las bebidas que tú, que te plazca, realmente todas bebidas premium. Y una picadera de 8 piezas de primerísima calidad. ¡Wow! ¡Fino! O sea, por ejemplo, es una pareja. Y con 5,000 pesos tú resuelves la noche. Bien. Sí, porque ya, porque tú no tienes que pagar un cheque. Más nada. Tú sabes que hay otro sitio que tú solamente de entrada tú tienes que pagar 3,000 y 4,000 pesos o 2,000. Para sentarte. Para sentarte. Y después de ahí. Está pidiendo cuenta y que si yo cuánto. ¿Eh? Sí, o sea, exactamente. Muy, muy fuerte. Entonces, aquí, por calculándolo por pareja, 5,000 pesos. Usted dio su cuarto y ya. ¿Qué es lo que te quiere? Vino, vino, ¿cuál vino? Y un mozo que se te queda ahí al lado. Y un mozo al lado que ya tú sabes. Y viene la picadera y bebe. Muchachos, de verdad que es un palo. Así que ya lo saben, eso bueno, será el próximo viernes 27. Viernes 27, humor 360. No te lo puedes perder. Uy, esto sí está caliente. Señores, en algunos minutos estamos haciendo los contactos pertinentes. Porque dentro de aproximadamente unos 20 minutos se va a conocer ya quién es el productor del Soberano. No, de verdad. Yo tengo a Diomelo Martínez allá en la sala. Ya, yo tengo todo, también tú tienes a Diomelo, yo tengo todo el mundo. Hay un equipo que diciendo, cuando tú vieras, lo vamos a transmitir en vivo aquí en el programa. Sí, sí, sí. Es bueno que tú sepas que yo tengo un vino ahí abajo. Que cuando Luis Rubio esté hablando, nosotros tengamos la noticia ahí, a la palma de la mano. ¿Eh? Caliente, una... Estoy esperando. Exactamente. Estoy esperando las 6:30, pero desde las 12 estoy esperando las 6:30. Bueno, vamos a ver qué pasa. Calambre Nacional. Vamos a ver qué pasa. ¡Ay, pánico! Y esta tarde. Pero usted no puede perder en ningún momento la sintonía de este programa para que tenga noticias frescas. Mira el palo que dimos ayer con lo de... Lo de Gloria Trevi, lo de Charlie. Todo el mundo estaba hablando de eso y ya para nosotros era fiambre. Ya lo saben, muy bien. El mismo golpe. Me voy. Me voy para la calle. Recuerda que el comercial que premia es celular en mano. Aló, buenas. Sí, buenas, Ochi, ¿cómo está eso? Bien, ¿quién me habla?
José Luis Soto, Grupo Viamar. Grupo Viamar, José Luis Soto, ¿por dónde andas? Ando por aquí 19 de marzo con la mella, un taponcito. Taponcito, 19 de marzo con la mella, taponcito, León. Claro, taponcito, León. Eso está sabroso. Taponcito. No hay nada que hacer. Te felicito, Dios mío. Mira, oye, yo tengo mi luz fija, tú sabes. Oh. Pero para el aire yo necesito una luz de esta del otro circuito. Ajá. Y yo la pongo ahí para refrescarme. ¿Cómo va así del otro circuito? Él tiene su luz fija. Él tiene su luz fija. Para que no se le cargue mucho la luz de la casa. Para poder prender el aire, que no se le cargue mucho la luz de la casa. Entonces, él busca otro circuito. Ya tú sabes. ¿Cuándo paso? Busca mi aceite. No, cuando tú quieras. Vamos mañana. Ahorita, no, ahorita, ahorita no, espérate, no, vamos a ver si me confirma si está aquí. Ven mañana, ven mañana. No, si tú quieres ver mañana para que estés seguro. Para que estés seguro contra incendio. Nítido, entonces, ahí. Ok, está bien. Entendí bien lo del aire. No, que él dice que él tiene su luz fija. Sí, él tiene su luz fija ahí. Tiene su luz fija. Sí. Pero para prender el aire, para no cargar mucho la luz. Sí, siempre es bueno, siempre es bueno. Ajá, sí, porque oye, ¿qué pasa? Si no lo sale por atrás. No, porque oye, ¿qué pasa? No, ¿cómo que lo está haciendo? Si el aire no es inverter, él tiene que hacerlo así obligatoriamente porque le consume mucho. Le duplica la factura. Ah, ¿verdad? Lógico. Oh, sí, o sea, ¿tú estás de acuerdo con él? Oh, pero para cubrirse en salud. ¿Tú estás haciendo lo mismo? No, porque mis aires son inverter. Se quitó a tiempo. Dime. Oye, me escribe un pana que se mudó en un sitio que era 24 horas. Ajá. Nítido, bien. Y vendió el inversor y vendió todo. Ajá. Y se la juntando factura. Que supiste, ¿verdad? Ay, eso es diablo. Ay, él vendió todo y se la juntando factura. Sí, porque ¿cómo que hice? Se comienzan a cobrar mora. Y ahí es duro, sí, ya. Es duro. Pregúntale a otra vez, Albert. ¿Tú te acuerdas? O sea, que para prender el aire haya que buscar otro circuito. Claro, ¿quién aguanta esta factura así? ¿Tú estás haciendo lo mismo? No, porque él tiene inverter. Yo tengo inverter. Ah, es que él tiene inverter. Aquí da doble tiro. Ahora, cuando yo no tengo inverter, tiene que hacerlo así obligado. ¿Verdad? Oh. Cuando tú no tienes inverter. Ah, pero es que nadie se aguanta esa factura. No hay forma. Yo tengo inverter, estoy prendiendo bien mi aire. La noche entera. Ah, sí. Pero bien ahí, entonces. No pago nada. Ahora, es que el contador loca. Tuyo está por fuera, el de nosotros está por dentro. Contador por fuera. No, yo tengo uno en la misma habitación. El de la de vino. Ahora Dios sí. Caballo, de verdad. Así es que se junta. Háblame de tu pareja en términos eléctricos, el mismo golpe. Buenas, Ocheta. Dime. ¿Sabe? A mí me dicen en el barrio el hombre araña. ¿El hombre araña? Sí, sí. Porque vivo pegando luz siempre. Vivo poniendo luz, me llaman. Oh. O sea, por ejemplo, que se llevaron la luz, entonces tú vas como hombre araña y conectas la luz. Exactamente. Oh. ¿Tú sabes que ahora hay un nuevo extendido que están poniendo? Uh-huh. Entonces, hay una persona que quiere instalar un airecito. Ajá. Entonces le llega 110, pero ella quiere que yo vaya y le ponga 220. Ok, o sea, esa persona no tenemos que identificarlo. O sea, esa persona quiere poner un aire, pero tiene que tener 220 para poder prender el aire. Porque dice que le llega 110. Y la luz que ella tiene de 110. Es 110, pero en mi casa hay 110. Y quieren 220, pero no. El cable no aguanta 220. No. El cable 8. Se queman los cables. Entonces, el 8 aguanta, el 12 que aguanta. Hay que poner 220. Pero la doña dice que si me sube ese palo de luz, me puedo quedar pegado. Oh, sí. Hay problemas. Yo tuve esos problemas en ese palo de luz. Pero estamos chequeando para ver si se le pone los 220 porque hay que buscarse ese chiripo. Sí, no, no estoy en 220 después conectada. Yo tú dejo eso así. Oye, yo mira, tú dejo eso así. Tú sabes que hoy en día el medio ambiente está muy complicado a nivel mundial. Claro. Y mi amigo Darlin Portes me dice que él tiene sus paneles solares.
Ah, no me dijo, usted está escribiendo, Darlin. Sí, Darlin me dijo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Yo tengo mis paneles solares porque yo soy un hombre que colaboro con el medio ambiente. Ecológico. Eso carga lenta. Eso es lo malo de los paneles. Carga lenta. Toma su tiempo, papá. Sí. ¿Cómo es tu? Pero cuando carga. Sí, cargó, cargó. Cuando ese sol le da. Óyeme, cuando ese sol Caribe le da. Cuando hay una seca grande. Ay, 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 ay. Y complicado esa carga de Darlin. Es complicado sacar la de Darlin. No, que diga. Que tiene. Oye, Jota, no iba. Ni que alterna. No, porque él viaja mucho. Se descarga poco. Porque él viaja mucho, es complicado. Se tiene que andar con su power bank al rato. Ah, ¿qué? Un power bank. Ah, no entendí. Oh. Un power bank. Yo tengo dos power bank. Ay, no, no me digas. ¿Lo he usado mucho? Ah, sí. Ah, bueno, batería, sí. Ok, sí. Batería extra. Sí, sí. Tiene que andar con su power bank al rato. Yo lo he visto pocas veces descargado yo. Yo no me voy a meter. Yo estoy el tiempo cargado. Yo estoy muy complicado. Yo lo vi descargado. Yo no me voy a meter en eso, que yo estoy muy complicado. Sigan de frente con su vaina. Sigan de frente con su vaina. Señores, tengo a Dios Melo, lo tengo en Q, ¿verdad? No, en Q sí, pero no coge el teléfono. No, no estoy llamando. Tenemos que dar la primicia del productor del Soberano, es aquí en este programa. ¿Toca? Tengo todo preparado. Buenas. ¿Aló? Sí. Oye, el problema mío, que yo tengo un contador de los nuevos, de los prepagos. O sea, tú tienes un contador de los prepagos. Sí. Y cuando vais para la tarjeta, tengo que dormir a lo puro, sin abanico. Que él tiene un contador de los prepagos. Eso es complicado. Y cuando no tiene para tarjeta. El prepago tiene su ventaja. Ajá. ¿Tú sabes que tú puedes conectar? Sí. Porque pero está limitado. Tiene que estar muy limitado. Ya tú sabes tener que conectar. Por ejemplo, si tú tienes... Un prepago no aguanta 10 pesos en el celular. Tú no puedes llamar a una gente y decir en qué tú estás. No, en qué tú estás, cumplan bien. Es para que hablemos. Eso es rápido. Un prepago no aguanta. El que tiene el plan que. Yo he visto gente que pónmele 30, pon una carga de 30, pasa una llamada. Tiene que llamar, aló, salió el cheque, no, ok, pum. No puede preguntar cuándo sale, si le falta una firma. Es directo. Ahora, en qué tú estás implica que un conversado. Vamos a hablar. Y si digamos en qué tú estás, una gente complica el diablo. Como el empresario. Por eso, ya me el empresario que llamó ayer. Ay, no, sí. ¿Cuál? O un empresario, oye, ayer alojado. Pegado con confusión, pero. Pegado con confusión, vamos pero. Así. Y un empresario quería contratar. Y me llama. ¡Aló! ¿Confusión, pero? Digo, sí. ¿Te quiero una fiesta aquí en Pedernales? Digo, pero dígame. Ya me voy a pasar con 5 minutos. ¿Qué no, pasa? No, un empresario que no tenía minutos. Digo. Señores, en esa fiesta yo voy a cantar y apagarte a ti. Porque si tú no tienes ni minuto. Para devolver. El empresario, ¿qué es el empresario? El fulano, sí. Ya voy para atrás que no tengo minutos, que te voy a contratar. Como un empresario sin minutos. No me contrata. Como los dos tigres hablando de millones. Vamos a hablar de millones, Correa. Mira, Correa. Los dos tigres hablando de millones. Ajá, vamos a ver. Mira, Correa, no, mañana yo te deposito 2 millones, tranquilo ahí. Pero en cuál cuenta, porque tengo una de tener tres y no me gusta subirla más de 5. No, este programa no lo busque. Otra. Que no la sube más de 5. Póngala en el del BDI. Pero óyeme, yo tengo tiempo que no la muevo. Pero para salir de eso. López Tearo. López Tearo. López Tearo o BDI. Para salir de eso, Aquiles. Para salir de eso, yo mejor te voy a depositar los 5 millones y ya entonces no te debo por el mes que viene. Ah, no, entonces en el Bimenca, porque ahí es que esa cuenta que la tengo más o menos, la tengo en dólares. Bueno, pues ya todo está ready. Para que me llame un taxi, por favor. ¡Oye! Depositando de a 5 para que me llame un taxi. Márcame el taxi. Señores, ¿cuánto mil? Así, ¿no? ¿A quién le pasó un bulto de eso? Los millones duros que se dicen. Hablando de eso. Ay, ay, ay. Como el hombre que llegó a la Biblioteca Nacional. A la Biblioteca Nacional. A dar una charla. ¿Cómo triunfar en la vida y buen taxi? ¿Cómo triunfar en la vida y tú en público? ¿No? Me paro y me voy. Como una comedia que hacía Bopero, cuando trabajaba un tiempo en El Sabor del Humor. Ajá. También éramos libretistas. Era atrás de los
sea que ustedes están. Vamos a ver qué se pega adelante. Ustedes están atrás de lo que se pega adelante. Vamos a hacer el modo. Lo que se pega adelante por ahí no vamos. Lo que salga. Lo que de verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desbojo. Vamos a hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Libreto. Comedia, comedia. Personaje, personaje. Lo único que yo no he hecho es venta de órganos. Y es porque ustedes no se han descuidado. Jochi, y arrancamos para una comedia. Manolo, te tengo una comedia. Y la plantea. Y entonces, cuando la comedia era buena, Manolo la comía para él. Ajá. Tú sabes, Jochi, porque Jochi, líder normal. Entro sí. Él entro yo. Entonces, Manolo, la comedia era que se paraba con un celular y decía: mira, tú ves ese edificio que está ahí. Sí. Y tú ves ese edificio que está al frente. Sí. Y tú ves este otro edificio aquí, este penjado. El tipo mira, consume, mira, mira. ¿Qué es, papi, tuyo? No. Que yo conozco al dueño. Entonces, esa era la comedia. Entonces, al próximo martes nos tocaba llevar el libreto a Manolo Zuna. Entonces, Bopero volvió al próximo martes y le decía: Manolo, te tengo una comedia nueva. Mira, es un tipo que se para en el parque y dice: ¿tú ves esa jipeta que está ahí? Ajá. Y está ahí, y se mandó la misma vaina. O sea, es lo que le cambiaron los artículos. Sí, ¿en sí, cuál programa era ayer? El sabor del humor con Manolo Zuna. Ah, pues está preso. Sí, porque la comedia en este país tiene 7 finales. Así. ¿Cuáles son los hoyos? La comedia en este país tiene 7 finales. La primera es que es un enano militar. No. Esa es una. Esa es una. La otra es que el tipo salió pájaro a lo último. Sí. O la otra es: esconde la llave que viene la camiona, viene la camiona. Esconde un haitiano. Esconde la haitiana que viene la camiona. El tipo que se esconde atrás del mueble. Sí, el tipo que se esconde atrás del mueble. Y el que mira por la ventana, ¿qué hace? Exactamente. Y abre los ojos. Exactamente. Hay otro final. El que está preso. Está preso. El que está preso. Al que está preso no se queda. Exactamente. Y el enano que lo están discriminando. Y al final él es el dueño de los cuartos. Sí, exacto. Sí, sí. Y el que la mujer termina todo diciendo: mi marido es militar. Sí, exacto. Y en la comedia, Jochi, la frase que se repite 3 veces es el final. O por ejemplo. Recuérdate, por ejemplo, Correa, dime algo. No, entonces el tipo cuando pasó, el ladrón lo agarraron. Bueno. Eso te lo dije yo a ti. Y empezamos a hablar, papá, y en 5 minutos tú me hiciste trabajar. No, y la sirvienta llegó, yo le dije: oh, ¿y tú cocinaste eso? Bueno, eso te lo dije yo a ti. Bueno, pues. Los niños llegaron del colegio, pero no trajeron tarea. ¡Ah! ¡Viste! ¡Eso te lo dije yo a ti! Ya se va, ya se quiere. Diablo, coño, pero qué pena. Si no, tienen el muerto ahí, están hablando. Ay, tanto que yo lo quería. Arranquen a llorar. Clásico, ay, pero qué bueno era. Vamos a hacer una comedia un día de esto. ¿Dónde la vamos a hacer la comedia? En el serie. ¡Ah, pues está preso! ¡Va a seguir! Yo voy a hacer delivery. Que llega a la sala. Sí, pero espera el libretista. Que claro, el libreto. No, y yo me metí. Yo lo que tenía en cuenta, yo me metí. Y yo voy a entrar. Ya sale un delivery en correa. Jochi, y yo voy a entrar en la comedia. Que Eduardo es el que me llama. Eduardo. Y me dice: ¿dónde tú vienes? Florencio. No, por teléfono. ¿Dónde tú vienes? Por teléfono. ¿Por dónde tú vienes? Y yo digo: voy llegando. Y me aparezco en el C. Todo aquí ya. ¡Oh, qué rápido! Mira, tengo un libreto. Ese clásico. Tengo un libreto. Ese clásico. Tengo un libreto. Toma nota. Que yo llego y el dueño de la casa. ¿Cómo es? Me quiere hacer un bulto. Entro yo. No, pero. Ah, ¿tú viste que lo escribiste? Yo quiero ser policía. No hay policía aquí, no hay policía. Oye, entra tú. Entro yo a la casa y digo: saludos, ¿cómo están ustedes? Y el dueño de la casa. ¿Por qué para ser policía? Hay que ponerle. Para ser policía. Y
y pasó un idiota, hay que ponerse el pantalón de acá arriba. No, no te va a llegar. Ya, eso es todo. Qué vale. Oye, ¿estás con el cuento de Arturo y Víctor Reyes? Es bueno, es bueno. Pero hasta la comedia que yo tengo. Espérate, espérate. Es la comedia Correa. Espérate, ¿cómo es la comedia Correa? Entonces, yo llego a la casa, saludo, ¿cómo estamos? Y el dueño de la casa, ¿quién va a ser? ¿Tú, Gerard, Ñonguito? ¿Quién va a ser? No, yo, no, soy yo. Cuando llego a la casa y tú me dices, un momentito, que estoy ocupado, y coge el teléfono y dice, sí, yo tengo 10 millones de pesos, sí, hazme tal cosa, y hazme tal cosa. No, coge, yo compré dos Mercedes y hace un punto grande. Y yo digo, caballero, me dice, un momentito, te lo hablo por teléfono, y tú sigues hablando. Y después tú me dices, dígame, y te digo, no, yo soy que conecto el teléfono, está desconectado. ¡Está preso! Que eso no se había hecho en la televisión. Dios, increíble. Oye, el cuento del Duey Víctor Reyes. ¿Cuál es? Cuando el Duey Víctor Reyes, no se guillen, hicieron la hora loca, Ochi. Lo programaron con sketch de humor. Sí. Entonces, al Duey Víctor se lo llevan al editor para que haga el trabajo. Y entonces, cuando ve la comedia final, se guillan ellos y dicen que, va, que esta comedia tiene como poca risa. Ponle risa a eso. Ah, ¿cómo tú tienes la risa? Dice, no, don Víctor, perdón, lo que pasa es que yo le puse risa donde me ocasionó risa, con un sentido de editor. Dice, no, esto no es sentido de editor, esto es comedia criolla. A toda la vaina, póngame la risa. Ay, oye, ¿para qué fue eso? ¿Qué? Al otro domingo sale el programa, una comedia, y arranca la comedia, mira, y un tipo toca la puerta. Hola, vecina. ¡Ja! El vecino está aquí. ¡Ah, bueno, deme un poco de agua! Dice el dueño, así no tampoco, mi sabor. Se pasó de risa. No. Dice lo que dice Omar Méndez dice que el consumo eléctrico, no, el consumo del sector está excediendo la capacidad de distribución. Entonces él está licitando una planta de carbón para ayudarse. La de carbón es buena porque ayuda al medio ambiente. Sí, pero ensucia mucho. Dios mío, increíble. Señores, ya lo saben, bueno, tenemos. Estamos llamando porque se supone que en algunos minutos ya se va a conocer quién será el productor de Premio Soberano. Nosotros, exactamente, vamos a tener, tenemos todos nuestros contactos para dar la primicia aquí en el programa del día de hoy. Es la información que se está esperando dentro de la industria del entretenimiento en las próximas horas. Así que estamos a la caza de la noticia, lógicamente para darla en primicia como corresponde en este programa El Mismo Golpe. Así que ya lo saben, pendientes porque vamos a estar ahí, al pie del cañón con esta información. A cuarta. Mire, y usted debe recordar, señores, el próximo viernes, día 27. Próximo viernes 27, Humor 360 del país. Estará con nosotros Juan Carlos Pichardo Jr., Gerard Logando, Eduardo Santos, un servidor Aquiles Correa. Y desde Miami, como dice una amiga mía, desde Miami estará con nosotros Bonco Quiñongo. Bonco Quiñongo de Miami. Y el hilo conductor, don Jonchi Santos. Para reservaciones y compra de boletas, recuerda que hay dos áreas. Hay dos áreas, está el área sin consumo, personas que no están tomando, que llegan cenados. Y hay un área donde está incluido la bebida y una picadera exquisita para todo el que vaya. Llame al 829-953-0360, Humor 360, el viernes 27 de noviembre, viernes negro. Ha estado circulando una noticia de que don Miguelo ha tenido problemas con la policía de Panamá. ¿Cómo? Sí, problemas con la policía de Panamá, pero hasta donde yo tengo entendido, pues simplemente por un asunto contractual, es como se dice. Ya. O sea, que él, como todos los artistas, cobra un 50%.
antes de empezar el espectáculo y luego un 50% al finalizar. Uh-huh. Y parece ser que los organizadores de la actividad no habían cumplido con el 50% correspondiente a la parte que tú tienes que hacer antes de subir. Claro. Y él tenía que hacer unos 15 temas. Y él como que aguantó el show al quinto tema. Como que su hicieron un señal de abajo. Exactamente, fulano. No llegó nada. La cosita. Sí, el gallo no está en la funda. No está en la funda, como diría el gallo, otro amigo. Mi hermano Raposo. No, pero te da Raposo. A él pasó con una orquesta, Jochi, que me faltaban 20. Pero si podemos tener algún contacto con Don Miguelo para que sea el que aclare, porque en las redes está corriendo la información. Entonces, tú sabes que la información, ¿cómo te digo? Que se maneja así. Don Miguelo cae preso en Panamá. Entonces, tú tienes son que muy fuertes. Sería importante establecer un canal de comunicación con Don Miguelo. El canal de Panamá, podría ser. Me gustó, me gustó. Y además, eso los 7.500 que faltaban, no estaban. Ah, pues tú sabías. $7,500. Pues tú tenías el dato. Oh, bárbaro. $7,500. ¿Cómo te dan información? Dios mío, ya lo sabes. Los 7.500 que faltaban. Como que si no estaban ahí, yo no. Yo he visto directores, Jochi, que hay con los brazos arriba y mirando al manager. Marco. Sí. Es así. Eso no puede ser así. Marco. Y el manager, espérate. No, Marco. Eso no puede ser así. O por el mío pasado. Me pasó con una orquesta, Jochi. Ahí tranquilo. Y todavía, espérate. Que no. La orquesta llegó, Jochi. La orquesta empezaron a hacer. Sube en confianza que el gallo está en la funda. No, a cuando te dicen. Sí, es chulo. Puedes subir, tú dices, bueno, ya. Pero te dicen y tú ahí en el camerino lo mandas y la gente por afuera. Y ahora. Es que son muchos. Cuando se acaba un disco que empieza a la gente. ¡Oh, trazar! ¡Vamos, vamos! ¿Cuál es el truco que más se da, Jochi? Oye, no, espérate. Ese mismo de que no te pagan antes de. No pagan. Y cuando se acaba la fiesta se hacen los locos. Se hacen los locos o se pierden. No que se pierden. Se pierden. Jochi, una orquesta me pasó a mí. Faltaban $20,000. Y yo entretenido en el negocio, caminando para aquí y para allá. Y el manager, Correa. Ya viene en camino el artista. Bien, quita lo que te entera arriba, Jochi. Y el agua que se le pone a la música por la mitad, si tiene rato bebiendo agua. Y la trompeta para abajo. Y nada aparece el artista. Cuando le digo al tipo, faltan 20, ¿verdad? Así. Dame 20, Arely. Mira los 20. ¡Pum! ¡Mira! Llegando el mismo también. Sube, te estamos esperando hace rato, loco. Yeah. El tipo estaba ahí parado. Estaba ahí, Dios mío. Ya. El mismo golpe. Bueno, en línea, mi querido Don Miguelo, ¿cómo está usted, señor? ¿Qué es lo que está pasando, Jochi? Mis hermanos, ¿cómo están todos por ahí? Sabroso. Todo muy bien. Don Miguelo, te estamos dando este tiempo para que hagas la aclaración pertinente en relación a lo que te sucedió en Panamá. Realmente, ¿cuál es la realidad del asunto, hermano? Don Miguelo. ¡Aló! Don Miguelo se fue de la línea. Vamos a ver, vamos a tener. A la otra línea. Ya lo tenemos. Vamos a dar otra línea, vamos a ver si podemos. Vamos a ver, Don Miguelo en la línea para hacer la aclaración pertinente en relación a este caso. Y bien que le fue en Panamá a él, ¿eh? O sea, aparte de eso, el público lo estaba esperando. Ya, vamos a ver. Un solo concierto, viajó a un solo concierto. Pero me parece bien. ¿Lo tenemos? Así es que se viaja. Ok, vamos a ver. Sale correo de voz, parece ser. Bueno, vamos a ver. No, antes del tono. Vamos a ver. Don Miguelo, estoy en comunicación. Nada. Todavía. Bueno, vamos a ver qué pasó. El mismo golpe. Adela da los últimos toques a su ensalada. Qué bien se ve esa ensaladera pequeña en la mesa de Alba. Una entrada increíble. Ahí vemos cómo Adela sirve el plato principal. Ese plato hondo es una verdadera pieza. Pero Alba no se queda atrás y sirve el postre. Le espolvorea azúcar glas y ¡oh! ¡Fue mágico! ¡Qué plato de postre que se la luce! Tú también puedes ser parte de la batalla por el buen gusto coleccionando tu vajilla Bianco. Comprando en La Sirena y Superpola y presentando tu tarjeta Ciremás, acumulas stickers electrónicos que podrás canjear para completar tu vajilla Bianco. La Sirena, Superpola. Ahora sí, dígame, Don Miguelo. Ahora sí, estamos aquí. Estamos bien. Don Miguelo, ¿qué fue lo que pasó? Porque se está hablando de que tuviste un problema con la policía de Panamá. No, eso es mucha mentira. Ni siquiera policía hubo, no hubo ese problema así. Eso es mucha mentira. Lo que hubo fue un problema en la tarima
de equipo en la tarima, y eso fue lo que pasó, que no podía seguir trabajando y nada más lo que hice fue tres canciones y ya, y todo acabó ahí, pero no hubo ese problema. Eso es mucha mentira. Lo que pasa okay. es que la gente siempre inventa tanto. Okay, entonces tengo entendido, según la información que nos llegó a nuestro departamento de producción, fue como que no cumplieron contigo con ese 50% natural que cobran ustedes los artistas antes de empezar a cantar. Hubo un pequeño problema, pero más que eso fue en la tarima. O sea, fue un problema técnico. Sí, fue un problema ahí arriba. No fue problema de justicia ni de qué tal qué cosa. De hecho, esa gente son bastante educados y de verdad que no era lo que yo quería hacer, cantar canciones, pero así fue que pasó. Pero no hubo ese tal problema de cosas de justicia ni nada de eso, gracias a Dios. Si no hubiese venido el otro día para acá, para Santo Domingo. Ok, una pregunta, pero ¿lograste hacer el show o no? Canté tres canciones. ¿Y ya? Sí. ¿Y te quitaste? Y ya, fuera. De una. Ok. ¿Se te apagó lo acordado? ¿Y se te apagó lo acordado? Exactamente. Eso yo no sé, eso yo tengo que hoy mismo tengo una reunión con eso, con Androcles. Okay. Pasa que Don Miguelo siempre ha dicho a nivel público que para él es muy importante el asunto técnico, el asunto del sonido. Ah, ya entiendo. Y de hecho lo pone en los contratos. El que lo ha contratado a él puede, es testigo de que él siempre dice que si no le cumplen a él con su calidad de sonido, con el show que le brinda al público, pues él se baja de la tarima simple y llanamente. Y tengo entendido que anda con su propio sonido. Sí, yo ando con mi propio sonido para eso mismo, para evitar esa cosa, pero acuérdense que estamos yendo de República Dominicana para un país donde yo nunca he pisado y tú sabes que las cosas pueden estar escritas en papeles, pero ahí arriba, ya cuando tú estás en un país, tú tienes que meter mano con lo que sea. Ya entiendo. Bueno, por lo menos está hecha aclarada la situación, porque realmente se tergiverse el asunto y pudiese parecer que hubo una situación de otra índole y realmente no lo es. Gracias, don Miguel. No, gracias a Dios, no. Gracias, hermano. Muchas gracias, se le quiere mucho, hermano mío. Usted sabe que estamos aquí para lo que sea siempre. Gracias. Ya lo saben, es mi... Y otra cosa que ha estado cambiando, gracias a Dios. Oye, hay un artista que subía, el artista, la segunda voz, dos bailarines y 11 panas. Sí. Yo ando sí. con el artista. Sí. Todo eso cambió. Evidentemente ha habido, parece ser, un retazo con la información de quién será el productor de Premio Soberano para este próximo año. En este momento tengo al amigo José Peguero, que está allá en cervecería. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sochi Santos. Buenas tardes a todo el elenco ahí. De verdad que es un honor poder participar por la vía telefónica en este programa. Estamos en el octavo piso del edificio corporativo de la Cervecería Nacional Dominicana, precisamente donde se darán a conocer los detalles, o básicamente el productor o la productora de Premio Soberano 2016. Aquí están reunidos expresidentes de Acroarte, como Joseph Cáceres. Vemos también a Máximo Jiménez, el actual presidente, obviamente, de Acroarte, Jorge Ramos. He tratado de sacarle alguna otra información a Luis Rubio, pero no se ha podido. Estamos a la espera de que sea presentado de manera formal ya el productor, y justamente en este momento está haciendo su entrada aquí René Brea, acompañado de su esposa Celine Méndez, y hay un ambiente aquí de confraternidad y todo el mundo esperando, obviamente, que se diga el nombre del productor para comunicarlo por su vía de comunicación. Una pregunta, Peguero. Se ha estado hablando en los mentideros de la farándula de que posiblemente pudiera ese trabajo recaer, bien sea en Edilenia Tactut o en Giancarlo Veras. ¿Ellos están ahí en la sala? No, ellos no están en la sala. Se ha mantenido todo con un hermetismo fuerte, porque inclusive cuando llegó la nota que se le va a entregar a los periodistas, llegó en blanco. Parece que se va a imprimir incluso aquí mismo para evitar la filtración a la prensa de quién pudiera ser el productor o la productora, pero ni Giancarlo ni Edilenia están presentes aquí en la sala donde se dará a conocer precisamente el productor.
Oye, pero es un hermetismo, es un misterio. Señores, pero ¿y qué es esto? Bueno, así que Ramón Chávez llegó, yo pensaba que iba a tener la primicia porque lo vi con unos folders en la mano. ¿Quién? Pero cuando lo vi, no tenía nada. Ya. Bueno, pues entonces, se entendía que era las 6:30, ya han pasado unos 20 minutos luego de esa hora. Vamos a estar pendientes. No hay una hora aproximada que hayan dicho el por qué el retraso. No han dicho, tú sabes que es una hora donde en la ciudad de Santo Domingo hay muchos tapones y quizás se le está dando el chance a que algunos colegas puedan llegar porque hay aproximadamente unos 20 o 25 periodistas y me imagino que la convocatoria es mucho mayor a lo que estamos aquí. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a seguir a la espera. Realmente estamos abrevando en varias fuentes realmente para tener algún adelanto, pero no, tal como tú dices, no hay nada. Así que vamos a hacer es, si ustedes lo entienden prudente, yo voy a conectar con ustedes una vez inicie la rueda de prensa. Correcto, se vaya a anunciar ya de forma formal y ahí los oyentes puedan tener el dato de primera mano. Aprobado, señor. Par de minutos y seguimos hablando. El señor José Peguero, vamos a conocer realmente quién será el productor de Premio Soberano para este año venidero. La salud. Bueno, Peguero. Gracias, señores, buenas noches. Gracias por estar aquí. Me decía el espíritu, soy Rafaelo, que vamos a tener que comprarnos patines esta noche para tantas cosas que tenemos. Pero gracias por venir aquí primero y aquí pues nos iremos para nosotros encuentros de prensa que hay. Este proceso de selección del productor o productora de Premio Soberano 2016 es una culminación de muchas reuniones. Y como siempre, Acrobar es Cervecería Nacional Dominicana, buscando cada año que el espectáculo de Premio Soberano sea cada vez mejor. Y es un desafío que tiene cada productor con esto de hacer cada vez mejor el espectáculo de premiación que desde 1985 entrega la Asociación de Cronistas de Arte a Croacia y que 4 años después se hizo este matrimonio con la Cervecería Nacional Dominicana que esperamos y así será para siempre. En Acrobarte trabajamos todo el año. Ya realizamos la primera reunión evaluativa con miras precisamente a esta elección de Premio Soberano 2016 que está pautada aproximadamente para el mes de marzo. En los próximos días, a principios de diciembre, tenemos programada ya la segunda reunión evaluativa y ya el tercer encuentro de Acrobarte con todos los jurados popular, clásico, comunicación, cine, va a ser para dar a conocer los nominados. Llamamos hoy con la presentación de la persona que tiene a su cargo la producción del Soberano 2016, arranca la parte de lo que es el espectáculo de nuestra premiación. Ahora le voy a dejar nuevamente con el rubro que tiene a su cargo leer las palabras de don Francisco León. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Como les dije, ante la imposibilidad de que el señor Francisco pudiera asistirnos, él hizo que le dieran su impulso. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y ser partícipes de las noticias tan esperadas respecto a Premio del Soberano. En la Cervecería Nacional Dominicana imprimimos esfuerzo y pasión para elevar cada año la grandiosidad de los Premios del Soberano. El mayor reconocimiento a los artistas y comunicadores, una verdadera fiesta de lo mejor de nuestro talento. Para nosotros es motivo de satisfacción presentar un premio cada vez más fortalecido, tanto en la preferencia de los espectadores como en el reconocimiento público. Los altos niveles de audiencia y la excelente valoración así lo evidencian. En los últimos años,
Premio Soberano ha experimentado una evolución espectacular, sin precedentes, fruto de un arduo y minucioso trabajo de planificación que nos permite lograr unas mejoras continuas que elevan cada año la majestuosidad del premio. Las innovaciones, tecnología, propuestas artísticas, entre otras acciones implementadas en los últimos años, han hecho hoy día de Premios del Soberano un espectáculo perfectamente comparable con otras premiaciones internacionales, incluso superando a varias de ellas. Nuestra visión, tanto la de Acroarte como la de la Cervecería Nacional Dominicana, es posicionar esta celebración del arte y la cultura dominicana como referencia en espectáculos no solo para el país, sino para todo el mercado latinoamericano. Con este enfoque, iniciamos hace varias veces la temporada de Premios del Soberano 2016 con un proceso para seleccionar al nuevo productor. Y es la primera noticia que queremos darles en esta nueva temporada del evento más comentado, esperado y seguido por todos los dominicanos. La licitación empezó hace más de 2 meses y a ella fueron invitados los productores dominicanos Aidita Selva, Edilenia Tatú, José Pintor, René Brea, Alberto Zayas, Tuto Guerrero y Giancarlo Vega, así como el productor puertorriqueño Tony Mosena. De estos invitados participaron Alberto Zayas, Edilenia Tatú, Giancarlo Vega y Tuto Guerrero, quienes presentaron sus propuestas artísticas mostrando toda la capacidad y talento con que cuenta en familia Isla, tomando en cuenta la innovación, creatividad, tecnología y estructura del premio, entre otras conceptualizaciones. El comité evaluador, integrado por equipos de CNB y Acroarte, llegó a una última etapa que consistió en la propuesta económica, de la cual fue seleccionado el nombre de la persona que tendrá la responsabilidad de presentar al pueblo dominicano la próxima edición de Premio Soberano, con opción a 2 años más. Confiamos en la capacidad, talento y empeño del nuevo productor. Seguro que de su mano, Premios del Soberano continuará la historia de éxitos que ha escrito hasta ahora, y que cada productor pase la antorcha al siguiente con la fe de que este continuará haciendo crecer la vida de esta fiesta llamada Premios del Soberano. Sin más preámbulos, hoy nos place presentarle a todos ustedes a la productora de Premio Soberano 2016. Ahí acaban de escuchar, vieron la productora Edilenia Tatú. Ha sido un trayecto muy especial, que ha involucrado mucho esfuerzo, muchísima entrega, pero a la vez se consiguió siempre muy talentosa, muy importante que de alguna manera haya crecido mi carrera. He tenido la gran satisfacción de haber recibido este premio de Sandra y un premio soberano por producción de su televisión que he realizado. La noche de la televisión ha sido una gran pasión para mí y hace 10 años cumplí una nueva pasión que era producir espectáculos. Ahí tienen el dato, señores. En línea Tatú, la productora. Muy bien, bueno, ahí está. Un abrazo a todos. Gracias, Peguero. Bueno, ahí está la noticia. Exactamente, ahí está Edilenia Tatú. Ya lo talentico y contentico. Vamos a llorar. Qué bueno, Edilenia Tatú. Bueno, yo la estaba llamando hace rato, no me cogí el celular. Parece que ya estaba allá. Había ciertas inquietudes en relación a todo esto, pero evidentemente creo que ha sido una elección muy buena, muy válida, una petición que realmente tenía todo el público, porque sin lugar a dudas las muestras en escena que ha hecho Edilenia Tatú en los premios pasados donde ella ha trabajado han sido de la mejor evaluación de todo el público, de la valoración, ¿verdad que sí? Y en eventos actuales que hemos visto, como por ejemplo el último evento que realizó nuestra gente de Telemicro, que fue un evento internacional con una transmisión nítida, ahí podemos seguir viendo la calidad que tenemos en República Dominicana de la mano de la productora Edilenia Tatú. Bueno, señores, ahí está la noticia. Hay alegría y regocijo. Regocijo rápidamente, inmediatamente.
El país. Dios mío. Ya, inmediatamente, Jochi, Yubelkis Peralta, Bolívar, Valera. Ajá, está todo el mundo escribiendo. Yubelkis Mejía, perdón, la Juve, periodista, ajá. Nuestra amiga Yubelkis Mejía, Bolívar, Valera, mucha gente ya felicitando a Edilenia, Virgil Valdera también, Pamela Suet felicita. Dice Pamela Suet, felicidades Edrina Tactut, aquí celebramos con el mismo entusiasmo. Sabemos que harás un gran trabajo. Besos. Muy bien, bueno, ya lo saben. Exactamente. A 2 años más. Exactamente. Bueno, la gente en las redes ya felicitando a Edilenia Tactut. Muy bien. Wow. Dice por aquí Judith Estefe, muy merecido el premio para Edilenia Tactut como productora de Premio Soberano. Muy bien, gracias, de verdad. Ahí está, vamos a ver si logramos alguna comunicación con ella un poquito más adelante, pero la noticia está dada ya, ¿verdad? Queríamos tenerla al momento. Al momento. Tú sabes que a mí me gusta, Jochi, yo me emociono. Porque a mí me gusta mi vaina ahí como está arriba de la bola. Arriba, sí, arriba de la bola todo el tiempo. Arriba de la noticia. Entonces pudimos dar esta primicia a todos nuestros oyentes. Y tú sabes que yo soy un hombre emotivo. Sí. Entonces yo no, hoy es martes, está bajita la semana. Dios pero mío. Pero como Edilenia no es mujer de darse un traguito, ajá, yo en solidaridad con su premio, con su nuevo reto, me voy a tener que beber un traguito y era. No es que yo quiero beber. Exactamente. Yo no estoy en bebida. Yali Soto. Mi amiga Yali. Yali Soto, ella sabe los códigos. Yo sé que ella sabe los códigos. Yali Soto, muy bien. Dice por aquí Nefri Cruz, las que sabe de eventos. Edilenia Tactut, ya lo saben, así. La gente sigue escribiendo. Exactamente. El país. Dice aquí que todo el equipo del programa divertido felicita a Edilenia, la nueva productora de premios Soberano. ¿Te parece bien? Merecidísimo. Bueno, ya lo saben, señores. Dentro de par de minutos vamos a ver si logramos una exclusiva para tener la primicia de Edilenia. La primicia de Edilenia. Bueno, Rafi de Olio incluso está escribiendo también. Qué bueno. A Rafi, no, espérate, vamos a trabajar. Giancarlo Vera Gómez. Pamela Suet también. Bueno, ya lo acaba de decir por aquí. Exactamente. Estaba leyendo, estaba. Será tendencia esta tarde. Bueno, será tendencia esta tarde, Edilenia. Aquí somos toros, dice también. Felicidades para la productora Edilenia Tactut. Por aquí dice Carlos Gómez. Bueno, valió la pena la espera. Edilenia, nueva productora de Premio Soberano. Dice aquí. Wow. Pamela Sué también. Ya lo. Vamos a ver, bueno, Domingo Ramírez, muchas felicidades. Dice Tony González que los premios serán muy buenos, así que ya lo saben. Ese es el ambiente. Bueno, ya ahí vemos lo dijo José Peguero también. Exactamente. Ah, lo que pasa que estaba, míralo ahí, Livingston también está escribiendo. Aquí está la foto de Edilenia, muy bien. El país. Oye, lo sabe. Hay muy que dejarse bien. De cosas. Muy bien. Para producir y conducir, aquí y conducir hay que hablar de dos nombres. Ajá. Edilenia y Jochi. Ajá. José Hernández subió una foto de Edilenia recibiendo un premio para divertido con Jochi, uh-huh. Y Jochi detrás dándole un beso. Muy bien, bueno, pues ya lo saben, ahí está todo. Bueno, ya está dada la noticia. Felicidades así que, a la productora Edilenia Tactut. Felicidades Edilenia Tactut, nueva productora de Premio Soberano. Sabroso. Bueno, ya tenemos a la nueva productora de Premio Soberano en línea. Hola, Eddie. ¡Hey! ¿Cómo estás? Jochi, Santa y todo el equipo. Diomelo Martínez, el cronista móvil. Dime, Diomelo, póngame a la productora ahí, por favor. Por aquí tenemos a la productora número uno de la televisión dominicana y el cronista número uno. Aquí está Miguel Ángel. Qué raro venir a la prensa, Miguel Ángel. Herrera, dame un segundito, Jochi, estoy caminando para donde vivienda. Ahora que la vamos a buscar. Esto fue como crónica de una muerte anunciada. Uh-huh. Edilenia era la number one. Para el mismo golpe, aquí tengo a Edilenia. Espérate, que Jochi. ¿Aló? Hola, Eddie. Hola, Jochi Santos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, muy bien, aquí estamos todos muy contentos.
tenido la noticia de primicia en el programa del día de hoy. Y rápidamente se conoció la información. Te cuento que las redes sociales se han volcado en felicitaciones para ti y para el trabajo que seguro vas a realizar en favor del premio. Bueno, Jochi, mira, yo estoy feliz. Realmente quiero agradecerle a toda la gente que durante este proceso del concurso me estuvo apoyando. Y realmente hoy recibí la noticia de que iba a ser la productora del Soberano y realmente estoy muy agradecida de todos los ejecutivos de cervecería, de la directiva de Acroarte, por aceptar y aprobar lo que propuse para el Premio Soberano 2016. Estoy, como dije en el pequeñito discurso que hice, no hay nada más poderoso que la voluntad, y tengo toda la voluntad necesaria para hacer un buen trabajo, no solamente yo, sino unida a un gran equipo que nos estará acompañando. Muy bien. Una pregunta, Dilenia, pero todo, o sea, se mantuvo, óyeme, en un hermetismo que todavía en horas de la tarde no había manera de conocer nada, ningún tipo de información. No, yo lo supe a las 5. ¿Te lo dije? A las 5 de la tarde fue que tú lo supiste. Te estoy diciendo, a las 5 de la tarde y la rueda de prensa era a las 6:30. Eso se manejó con unos niveles, óyeme, de cerrados de verdad. Bueno, pero lo más importante, Eddie, es eso, que tú hayas sido la seleccionada y de verdad que muchas felicitaciones y sabemos que vas a hacer un gran trabajo. Gracias, Jochi, gracias por todo el apoyo y bueno, a todo el equipo que... Nada, aquí estamos. Bueno, felicidades, Dilenia. ¿Qué pasa, Jochi? No, iba, Jonguito. Estoy poniendo alante. No, Jonguito, no iba. No. Jonguito, tenemos que celebrar, Jonguito. Pero que bueno, yo estoy celebrando. Yo estoy celebrando. Vamos a hacer un juego. Hoy hay una fiesta privada en el otro Correa. Estás invitada. No. Vamos a involucre todavía. Hoy el día caliente hay que coger así. Ah, es verdad. Y se acuerda, se va mañana a producir. Un beso, Eddie. Cuídate. Gracias, chico, gracias. Bueno, hablamos más tarde. Bueno, ya lo saben. Jochi, yo debo darte tu mérito. Ajá. Ok, Jochi. Espérate. Diomelo, espérate. Dale para atrás, que me están haciendo una pregunta importante. Primero, Diomelo. Diomelo, espérate. Ah, porque Diomelo llamó. El contacto. Diomelo, ponme Dilenia, otra vez huye. Es verdad. Dame un segundito. Oye, ponme Dilenia otra vez. Dilenia está con la prensa. No, es Jochi que está llamando. No, está haciendo una sesión de fotos ahora. No. Dile que me coja el teléfono. Jálala por un brazo. Dile. Dime, Jochi. Eddie, que están preguntando a la gente ahora que tú vas a ser la productora de Premio Soberano, pero que quién va a ser la alfombra. También está bajo nuestra responsabilidad. Está como Albert Mena, gemelo. O sea, la alfombra y el premio es tuyo, entonces. Sí, pero voy a tener un coproductor en la alfombra, que luego ya anunciaremos el equipo, pero vamos a asegurar realmente que la alfombra quede espectacular. O sea, lo que hemos planeado para la alfombra es, si se da, va a ser todo un éxito, con Dios delante. Muy bien, bueno. Habla con Diomelo, yo decía. Ok. Gracias, Dilenia. Ok, Dilenia, bueno. Saludos. Ya saben, la producción también de la alfombra. Diomelo. Es de Dilenia. Hermano, ¿cómo estás? Adiós, Melo, dale, Wanda. Aquí estamos, aquí hay unos periodistas egregios, Fausto Polanco, aquí está también Miguel Ángel, que no va a la parte nunca, pero esto de Dilenia ha sido como crónica de una muerte anunciada. Se dio a más este juego, que recojan, que ganó el Dilenia. Gracias, Dios Melo, por ese palo periodístico. Esos son los reporteros de este programa. Despide, Dios Melo, entonces, mira, te estamos felicitando por el palo periodístico, Dios Melo. ¿Qué has dado? No, eso ha sido crónica de una muerte. Ya lo dije. Diomelo. Bebé. Está bebiendo allá. Ya lo dije. Diomelo que sabe de eso y Correa. Que ganó. Gracias, Diomelo. Espérate. ¿Qué ha sido esta noticia? ¿Qué ha sido? Perdón. ¿Qué ha sido esta noticia, Diomelo? Esta noticia ha sido un palo periodístico y ha sido crónica de una muerte anunciada, porque todo el mundo lo sabía, menos Dilenia. Muy bien. Muchas gracias, Diomelo. Exactamente, bueno, ya lo saben. Bueno, ahí gracias, Diomelo. Señores, ahí están tomando fotos. Ya me están mandando fotos de Dilenia. Sería un crimen ocultar al mundo mi talento. Wow, sería un crimen ocultar al mundo mi talento. Humildemente, Jochi. Se me ocurre
de Lirenia a producir el premio y la alfombra. Wow. Hochi, eso evita, eso evita una competencia de productores. Lógico, sí, o sea, ya ella va a manejar todo. Además, ella manejando las dos cosas, eso es crónica de una muerte anunciada. Ahora, pero tú sabes que cuando ya ella anunció que ella estará asumiendo la producción de los premios Soberanos y también la alfombra, yo dije, ¿qué consecuencia? Ah, Dios mío. Yo pienso que para que el premio tenga éxito, la transportación debe de cargarla en hombros de Félix Tejeda Ñonguito. Señores, porque me tiré. No, yo te voy a decir la verdad y se lo voy a decir al país. Al país. Hey, cuidado. Porque yo conozco mi equipo. Conozco mi equipo. No va a bloquear. Desde ahora no va a bloquear. Yo voy a decir qué es lo que va a pasar. No va a bloquear. Dime qué más. Aquí está Luis Mena con talento. Se van a tirar todito. Aquí está Gerald que escribe bien. Qué buena libretita. Aquí está Correa que arrepentita. Aquí está Eduardito, qué bueno. Aquí está Danelli. Y está un servidor que también puede hacer un buen trabajo. Caso que yo tengo un dato. ¿Cuál es el dato? Que mandé un Ya, siendo Edilina la productora, ¿qué? Yo sé ya quién que va a ser el conductor de los premios. Y no soy yo. Y yo también soy. No soy yo. Ahora no soy yo. Ahora me complica. Y no soy yo. Dame una orejita, yo vivo de oreja. Te lo digo fuera del aire. ¡No me eso! Ya, Albert. Y dice, estoy haciendo una propuesta. Exactamente. ¿Qué propuesta? Perdón, ¿qué dice ahí? Bueno, acaba de convertirse en tendencia la palabra productora que viene de Edilenia Tactú. Edilenia Tactú, correctamente, en tendencia. Ochi, discúlpame. Dice Paula Fernández. Ochi, discúlpame antes que se vaya el tema. Espérate. Me mencionaste a Irving. Ajá. Yo entiendo que Irving debe ser el palo. Si es Irving, es un palo. Yo entiendo que Irving Alberti es o debe ser el presentador para los Soberanos 2016. Ojalá sea así. Tú coges una alfombra. Yo cojo atún de bol. Ojalá sea así. Sí. Irving Alberti para los premios. Mira, dice Paula Fernández que le gustaría ver a los profesionales en los premios Soberanos. Yo pienso que podemos tener un espacio. Mira, Correa, yo no quiero pasar por el desabor. Sería bonito, pero recuerden que ya yo animé un Casandrita así. No, pero los profesionales, un cementico, los profesionales. Presenta un premio. No, un premio. No, tiene que ser algo interesante. Un concepto. No, con una dinámica y terminen entonces presentando el premio. Los profesionales nos vemos bien allá. Y los nominados son. Aquí vamos a hacer propuestas privadas. Mira, Ovandi Camilo. Ovandi Camilo le está mandando saludos a Edilenia. Mi hermano Manolo Sastre. Manolo Sastre está felicitando. Mi hermano Manolo. Felicitando a Edilenia también el día de hoy. Ovandi, debe ser. De todavía conmigo. ¿Por qué? Híjole, Hermena, yo no puedo así. ¿Cómo? La gemela tiene más seguidores que yo ya. Edilenia va a recibir muchos saludos. ¿Tú crees que Edilenia reciba muchos saludos de aquí a Lula? Mira, Tony González ya arrancó a celebrar la elección de Edilenia para productora de premios Soberanos. Así que ya lo saben. Si eso es el Twitter, yo no me imagino tu WhatsApp. No, ese WhatsApp mismo está saliendo a la productora paso a paso. Dios mío. El Hospital General. Sí, ella tiene Twitter, pero. Ya, y Instagram también ella tiene. El Hospital General Plaza de los Buenos. Enamorado, compadre. Enamorado. Charlie, hermano mío, ¿cómo está usted, señor? No, gracias, Jorge, gracias y. Saludar a todos tus oyentes, ya tú sabes, el que no viene a este programa no pique en diciembre. Ay, Dios mío. Por eso yo siempre me aparezco por aquí. El que no pasa por allá. De verdad que muy contento de estar aquí esta tarde, compartiendo esta noche ya, porque. Correctamente. Llegué tempranito en la tarde, pero ya de noche. Sí, ya, ahí está. Mira una cosa, Charlie. Bueno, tú has estado viviendo en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Sí, tengo muchos años ya, tengo como 23 años. 23 años. Y entonces. Llegas ahora y vas a montar una orquesta. El año pasado también tuviste por aquí. Te va muy bien en esta época del año en República Dominicana. No, y me va bien allá también. También. Cuando no vengo para acá, vivo trabajando en diferentes estados. Y cuando no estoy en Canadá, cuando no estoy en Miami, cuando no estoy en
donde haya muchos dominicanos. Sí, exactamente. Bueno, exacto. Donde haya muchos dominicanos, sí, que saben el repertorio, conocen, dicen, vamos a traer a Charlie. Vamos a traer a Charlie, exactamente. Y allá, por ejemplo, ¿cómo ustedes manejan eso, Charlie? O sea, ¿tú tienes una orquesta montada o tú formas los grupos dependiendo de lo que... del requerimiento del cliente. Exactamente. Bueno, fíjate, Jochi, allá nosotros trabajamos de dos maneras. A veces trabajamos con la pista, porque hay lugares que son pequeños, pero yo donde me vaya a ganar mi dinero, que eso es lo que yo hago, ajá, yo trabajo. Ya. Trabajo con la orquesta también, tengo una banda allí de músicos profesionales, de muchos dominicanos, y nadie así sucesivamente, y así mismo cuando vengo aquí, yo monto una orquesta también. Bueno, la orquesta la montó Rafi de Olio ahora, como ajá, todos los años, que es que está manejando ahora Charlie Rodríguez aquí la carrera. Nada, en diciembre, y yo creo que me voy a quedar un tiempecito más aquí en diciembre, sí, porque ya la cosa se está poniendo mejor aquí con el merengue. Sí, tú sientes que realmente se está poniendo mejor, sí. Pero yo oigo a grandes merengueros que se están quejando, Charlie Rodríguez. No, yo no me quejo, del merengue. De lo que yo me quejo, que quería hablar, es de que debieran hacer aquí los productores de televisión o los que hacen programas de televisión. Ay. Que hagan un concurso buscando los muchachos jóvenes que canten merengue para que lo incentiven. Como hacen concursos de reggaetón y de baile, que hagan concursos también de merengue. Y tú verás reality, como los muchachos van a hacer y van a seguir merengue, sí. Y va a venir el Yanna lo hizo un par de años, que vive el merengue. No, pero no es así que yo digo. ¿Y cómo eso se hizo hace un año y ya? Eso que lo hagan continuamente en programas de televisión, que le den participación a los jóvenes, que lo llamen, un concurso, y que le graben un disco. Y ese muchacho, cuando gane el primer lugar, el segundo y el tercero, que sean tres, ellos van a coger la carrera de cantar merengue, que es nuestra música, y lo van a mantener vivo. Así es que va a llegar el relevo de nosotros. Que porque yo tú sientes eso. Que no hay relevo. No hay. Y tú lo sabes, no te hagas. No, tú lo sabes. Pero porque yo no sé. Yo tú lo sabes, Jorge. No hay relevo de merengue. No, Jorge, tú tienes mil años presentando orquesta y es lo mismo. No hay. Okay. Es la verdad. Ya hay alguien que ha presentado orquesta en este país. Una diaria tú presentabas, Jorge. ¿Qué tiempo tú duraste todo el show? ¿Cuánto duraste todo el show? Yo he presentado orquesta. ¿En el show cuánto duraste? No, y desde el show de la noche estoy yo presentando orquesta. O sea, que soy cinta negra. Yo soy cinta negra presentando. Entonces, okay. Charlie, tú estás de acuerdo con lo que pero dijo. Pero que tú tengas una idea, el primero que presentó la Coco Band en este país fui yo. No. Oye, familia. ¿Junto con Zoila? No, en el show de la noche. Ah, yo fueron allá primero. Yo había hecho desde el show de la noche. Ellos fueron allá primero. Cuando el frente eran como 14, era el frente. Que estaba la muchachita. Yanivel. Que yo lo recuerdo. Que el manager era un muchachito medio adegua. Sí, yo me la tengo a... ¿Modiné? Yo apuntaba con Modiné en España. ¿Verdad? Entonces, a ver, te has un chivo en la casa. Yo me he hecho con mi chivo allí. Modiné. Modiné. En España, yo me topé con él allá. ¿Verdad, Modiné? ¿Tú te acuerdas de Modiné? Él trabajaba conmigo. Ah, bueno. Modiné era bueno. Entonces, Charlie, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Johnny Ventura y... Y Wilfrido, que el gobierno no ha apoyado el merengue? Es la verdad. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Lo van a llamar. Espérate. Ya tú vas tocando. No, la verdad. Mira, tú quieres que no, yo me la juego. ¿Quieres que me diga nadie? No. Te la vas a jugar. Son míos los dos. Cuidado. Son míos los dos, pero yo no tomo. Uf, espérate, yo hasta Mauri, Dios mío, porque pongo los merengues. Yo tomé vida lo que vivía un fuego. Y yo soy caballista. El que le tira un fuegazo al gobierno de esa categoría, como le tiraron Johnny y Wilfrido. No, espérate. Se van a reventar de fiesta. No, pero espérate. Llámate al caballo y ya no. No, pero Mauri. Llámate al caballo y llama a Wilfrido para que toquen. O ellos dicen que no lo estamos apoyando. Vamos a ponerlo a tocar. No, Ñonguito, pero tú sabes lo que tú estás diciendo. Hay 60 fiestas. ¿Sabes que hay 60 fiestas de gobierno? No, 60 fiestas, no sé. 60 millones. Millones que el compadre sabe. No hay animadores. El compadre se ha tirado en la fiesta popular. No, pero a mí me contrataron un año. Baja que yo quedé mal. Tú no fuiste. Yo quedé mal. Tú no fuiste. Yo quedé mal. No, él tenía mucho compromiso. Alberto aguantó una tarima de fiesta popular de Navidad. Como yo estoy ahora mismo. Alberto no lo puede sentir un menudo a nadie, que se le vuela arriba. Los tequeteques me dedicaron el tema. Como estoy yo. Yo no he visto una actitud como la de Alberto. Pero si usted. Eduardo Santito, si te llaman por una tarima. Animado, por ejemplo, que te llamen de que. Para Pedernales. Que tú tienes que presentar en Pedernales esta noche. Bajaba a mí a presentar a los toros. Oye, bien.
Yo soy Pedernal. Pero yo pienso que. Y cuando después, me graben allá, digo. Ay, cuando, al ver al que le siento un menudo. Le vuela arriba. Digo, ¿cómo que se envía ahí? Él, le dije, pero eso son las llaves de la guaguita mía. Pero él me la va a quitar. Él no le puede sentir un menudo a nadie. Dígame, mena, esa es la llave de la guagua. Mírala ahí. Yo no ando con dinero. Pero qué barbaridad. No, que te sentí una vaina en los bolsillos. Digo, no, espérate. Me lo va a ganar a mí, que estoy de barata igual que tú. Digo, de suelta, quítate mi arriba. Ah, lo verá que va para Miami mañana. Va a Miami. Va a Miami. No. Sí, para lo de la serie de Copas Américas. Pero eso sí. Copas Américas. Él ya va para Miami con $200. Y viene con 500. No, que 500, viene como con $2,000. Y no gasta uno de los dos, no gasta uno. Yo. Está bien ñonguito donde fuera el parque. Está peor que yo. Pero cuando tú lo llamas, ¿verdad? Lo de intercambio tú estás haciendo. De todo intercambio. Ay, Dios mío. ¿Quién vende agua en Miami? ¿Que venda agua como en Miami? Pasó un intercambio. Todo esto, Charlie Rodríguez está aquí, que viene, que está tocando una fiesta. Y el gobierno lo va a apoyar. Charlie, ¿no te han llamado para la fiesta popular? Ella. Fiesta popular. Todavía, joder. Habla con Correa, que Correa que tiene los contactos. Pero ellos me llaman, que llamen a Rafi de Olio. Déjame dar los teléfonos. Antes que se vaya el tiempo. El gobierno no está apoyando los merengueros. Sí, para, ¿cómo para se llama de la fiesta este año? Para contrataciones. Correa. No. No es Robert Sánchez. No, el amigo de Pochi. No es conocido, que yo sé. El amigo de Pochi. No sé, no me acuerdo. Locutor, que era director de Power. No lo mencionaron. Sosa. No. Lo mencionaron este. Que era animador en, con Bebeto en el 33. Pero señor, lo tengo aquí. Ah, el Canuco, sí. ¿Cómo es? Claro. ¿Quién? Franklin. Frankie. Frankie Arias, que va a mandar. Frankie Arias. 60. No. Pues yo lo voy a llamar. No, no, yo lo voy a llamar. No, yo lo llamé. Yo le dije, Jorge, yo le dije a él. Frankie Arias. Yo tengo manager, pero contigo me manejo directo. Y me dijo así. Jorge, espérate. Correón. En los próximos días te voy a llamar, qué sé yo, a mitad de semana que entra. Pase por oficina y tenemos alguna cosa y nos pongamos de acuerdo. Compadre, así no te anda tirándose. Está peor que la que Caterina Peca me estudia, ¿verdad? Rafi de Ole, Frankie Arias, el hombre. Oye, déjame dar los teléfonos. Antes que me haya el tiempo, Franklin, a Rafi, Rafi de 809. Oye, pero espérate, ¿por qué Rafi? Si te llama a ti, directo. 3009. No, siempre no, manager, Rafi. No, siempre manager. Rafi es que es mi siempre manager. Siempre manager. Siempre manager. El teléfono. Repito el teléfono. Me va a bloquear. Oye, no me bloquee los picoteros. Dale, dale el número. El teléfono. 809. Apunta. 682-3009 con Rafi de Ole. Otra oficina. Vez 682-3009 809 682-3009. Me lo aprendí. Regreso el 27, el 23. Me voy a Nueva York pasado mañana. Regreso el 23 ya hasta enero 27. Nos vamos corrido. Oye, el gobierno te va a apoyar porque es el buen merenguero. A ti, a Johnny Ventura y a Ulfrido. Señores, y un repertorio. Mira, yo te voy a poner algunos de los pedacitos de los merengues, de los merengues. Ah, dale. Dale. Ayer. Una historia musical, Dios mío. Qué bueno merengue. Una historia. Una pregunta.
Cuidado. Si no se la hago, me va a odiar la persona que me la me mandó. Manejese. Cuando dice el relevo en el merengue. Que si no entiende Charlie, que fue que los que hacían los relevos se cansaron de hacer cantantes que pegaban un tema y se le fueran, que por eso se quitaron. No, no, no. Eso no es así. En esa época, cuando nosotros surgimos en los 80, habían como 35 orquestas y toditos tenían cantantes buenos, todos. O sea, lo que pasa es que hay otra época que hay más música, ahora reggaetón, dembow, más bachatero, y el público se ha dividido. Claro. El público cambió. Exactamente, pero eso no quita de que haya juventud que cante merengue. Lo que pasa es que si el merengue lo apoyaran más aquí, en la radio, yo lo digo competentemente yo, si lo apoyaran más en la radio, esa es nuestra música y no va a pasar de moda nunca. Nunca. El merengue de mambo arrancó y fue una fiebre porcina. Ya le dieron dos o tres calmantes, pasó eso a la historia. Y el merengue se ha quedado ahí. Nosotros, yo he seguido trabajando toda mi vida, aunque no suene en la radio. Me suenen con mi merengue viejo, porque he hecho producciones nuevas y ustedes lo saben. Sí. Pero cuando uno lo lleva, me da brega subirle calor, ni me da esta brega ver entonces a quién es que le voy a entregar el disco. No, porque hay que ponerlo, hay que poner una corbata. No. Claro, si no lleva una corbata, no te lo ponen. Hay que poner un violín. Oye, lo que pasa, yo estoy hablando claro, que yo nunca he sido polémico, Jochi. Sí, no, no, nunca, yo sé. En mi carrera de 37 años nunca he sido polémico en nada. Pero a veces uno tiene que decir las cosas como son. Sí, sí, claro, sí. Claro, ya lo puedo decir. Antes, cuando yo estaba joven, decía, no, yo no puedo hablar porque ellos no me ponen el disco, no me lo ponen de ninguna manera. ¿Me entiendes? Si habla, no se lo ponen. Si no, no se lo ponen. Él va a hablar. Ya, se lo está jugando. Ya lo que yo iba a hacer, ya yo lo he hecho y voy a seguir trabajando. Y no me he parado de trabajar nunca. Bueno, eso es importante, bueno. Eso es importante. La gente quiere hablar con Charlie Rodríguez en este programa, el mismo golpe. Pero mira, gracias de verdad por tantas llamadas, gracias por tanto cariño. Hablo un chin con Charlie. Se revienta el panel, hablo un chin con Charlie. No, 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 me verdad, gustó, con Charlie me chino, gustó, verdad, no, no, con Charlie chino, no. Se pega. Calle, buenas. Aló, buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, para saludar al señor que tanta música nos ha dado. Gracias. Una preguntita. ¿Él vive en Estados Unidos o en Canadá? Y como él se perdió un buen tiempo, quiero saber, como un mensaje a la juventud, si él no ha tenido que recurrir nunca, y que no se ponga ofenda, una pregunta, a ningún tipo de vicio, ese tipo de cosas, porque nunca he escuchado nada malo de él, pero sí me bueno, pues, saber. Si tú lo... Se hubiese sabido ya. Se hubiese sabido. Buenas. Aló, buenas. Dale, un hombre bueno, tranquilo. Charlie. Buenas. Buenas, Charlie. Sí. Buenas. Charlie, oye, ¿qué es lo que pasa con el merengue? El merengue antes se pagaba, ahora no se paga payola, porque antes habían disqueras y promotores que se encargaban de eso. Ahora, como no hay disqueras, no hay promotores, los merengueros no quieren invertir de su dinero. ¿Y qué han hecho los dueños de emisoras, programadores? Han recurrido a tocar otro tipo de música que le deja a sus emisoras, porque los impuestos son bastante caros. Pase buenas noches. Bueno, ahí está su comentario. Buenas. Buenas, Charlie. Qué bueno que va a tocar en estas Navidades. Nosotros los pasados meridianos nos lo recordamos bien. Bailamos bastante su música. Muy gracias. Bien, qué bueno que va a tocar en estas Navidades. Buenas. Ocho, buenas noches a todos. Buenas. Jochi, yo puedo decir algo, y es que también al merengue le está haciendo mucho daño la alta tarifa que tienen para tocar. Que los merengueros están muy altos. Mucho dinero cobra. Bueno, que los merengueros. Más cobra 300, que es Sergio Vargas. Bueno, dice que los merengueros están muy altos, que los precios han diezmado, ¿verdad? La presencia del merengue. ¡Aló, buenas! Buenas noches, Jochi. Buenas. El temible de este lado. ¿Quién? El temible de este lado. Dime, hermano. Mira, Jorge, buen merenguero, Charlie Rodríguez. Y él tiene razón, es verdad. Mira, fíjate algo. Cuando sale un bendito reggaetonero, una vaina de esta, que no sé cuándo que va a desaparecer, todo el mundo le hace el coro. Y fíjate una cosa. Por ahí hay un grupo que se está relanzando, que es el grupo A4. ¿Sabes? Porque tú eres buen divertido. Tú sabes lo excelente que es ese grupo. Y yo no siento el apoyo. Es un maldito reggaetonero. De una vez todo el mundo, ¡guau, guau, guau! Bueno, ahí está.
Dos últimas llamadas. La primera, buenas. Los reggaetoneros tienen más gente porque hay más jóvenes. Y lo que él dice de lo que cobran los merengueros viejos, los merengueros, es verdad. Y para oír la misma tontería que te tocan en la radio y en los karaoke. Muy bien, bueno. Una última, buenas. Charlie Rodríguez, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Se cayó. Buenas. Aló, buenas. Buenas. Aló, buenas. Se cayó. Buenas. Corides, acá. No, estaba relajando. Bueno, ahí está Charlie. Bueno, la gente ha hablado y te apoya en lo que tú sí, acabas de decir. Fíjate, voy a poner un punto que tengo. Mira, yo no estoy en contra de ningún ritmo, que se entienda. Uh-huh. Ni del reggaetón, ni del dembow, ni de la bachata, ni del perico ripiado, porque esa música la hacemos aquí. Yo lo que estoy en contra es que dicen que los merengueros, nosotros no somos vitalicios. Yo me estoy poniendo viejo y todos mis compañeros de mi edad se están poniendo viejos. Yo digo, no hay relevo, y la verdad es que no hay relevo, y eso nadie lo puede ocultar. Es una realidad. Está viejo, Ochi. Lo de emboceros, los reggaetoneros, es uno solo que se sube a dar brinco ahí con uno atrás, con un platico y ya. Viejo, Ochi, pero una orquesta, somos 14 músicos. 14 músicos tocando en vivo ahí, pero no estoy en contra con los reggaetoneros. No, ¿tengo razón bien, o no? Con, bien, ahora, tenemos todo el derecho a tengo aplicar. La razón ahí. Tienes razón. Son 14 músicos parados ahí, pero los de Mocero, uno dando brinco ahí y otro dando vuelta maroma y el otro con una cajita de música atrás y ya. Es verdad. Bueno. ¿No me entiendes? El gobierno debe de apoyarlo en esta vuelta. Y a Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez, hermano, gracias de verdad. Repite el teléfono, Rafi de Olio, donde la gente para contratarte ahora en estas fiestas de Navidad. Sí, a partir ya del 23 de noviembre, el teléfono es 809-682-3009. ¿Perdón? 809-682-3009 con Rafi de Olio. Muy bien. Oficina. Gracias, mi hermano. No, mi hermano Charlie, bueno. No, pero es verdad, ya los merengueros están viejos. ¿Y los animadores? Los animadores están viejos también. Se está poniendo tan viejo. Voy a hacer un libro en esto de decir. No te busques vaina con animadores, esa vaina así. Dice que los merengueros están viejos, que son muchos y nadie se va a poner guapo. Pero animadores, deje esa vaina así. Dice que necesitamos un relevo en la animación. Ya que tienen 30 años con eso y todo el tiempo están ahí los mismos. Hansel Medina anda por aquí, se está llevando un abanico en el día de hoy en este programa El Mismo Golpe. Gracias, Charlie, mi hermano. Dios mío, mira cómo las 6:30. Ya nos vamos. Lamentablemente ya nos vamos. Entonces, hemos tenido con todas las cosas y esa buena nueva que mucha gente estaba esperando. Todavía no sabe. Edilenia. Hoy tuvimos contacto auditivo. Y ya, es lo bien. Es que está loquito que está durmiendo ya. Para frenar ya. No, para frenar. Ya lo saben, visual. Bueno, ya lo saben, entonces. Mucha gente ya se nos acerca, mucha gente. Que lógicamente. Se nos acerca, se están tirando. No. Se están tirando. No, pero me parece muy bien. No, eso. Propuestas. Propuestas. Es válido. Tenemos que alimentar a la productora en todo eso. Y todo esto con el fin de que el premio quede bien. Quede muy bien, correcto. Ahora. Porque vamos a estar claros. Tú sabes que yo me voy a decir. Tú sabes que hay un grupito que va a trabajar. Mira, Edilenia me está llamando. ¡Ay! Edilenia. Bueno, oye al otro. Bueno. No, yo sé, pero te voy a sacar al aire, Edilenia. Te llamo. Sí, ok. Bueno, Edilenia me está llamando. Yo que guardé los audífonos. Ponemos los audífonos otra vez. Para atrás otra vez. Por ahora que lo estábamos despidiendo. Coordinador de qué? De los aplausos, no te lo oyen adelante. El público. Aplaudan ahora. Aplauso, bueno. Dios mío, qué bueno está eso, Dios mío. Vamos a ver, tengo aquí ya. La línea 809. Dilo para que tú veas que no va a pegar los ojos esta noche. Ya, pero no. Tú no la estás llamando, papá. Eduardo. Tú no la estás llamando. Yo dije que dijo dos tabletas diarias. Una pastilla. Llame Dilenia. Papi, coge el teléfono y revisa si hay línea. Ven que hay una línea. Ok. Ahorita me secuestran a mí para quitarme el teléfono de Dilenia.
Me están ofreciendo, una chica me ofreció algo que es difícil que yo rechace, Jorge. Compadre, usted. Dios mío. Ella quiere hacer. Que ella, toda, esta amiga mía quiere ser de los que rellenan espacio. Ajá. Ah, sí, para lo siento. Dice, yo lo lleno en un espacio muy bueno, manito. Wow. Mm. Y si quiere, si me mandó una foto. Dios mío. Si va a querer esto. ella cocina. Ay, 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 ay. Ella cocina. Esto? Ay, ay, ay. ¿Pero qué es esto? Eduardo, vive ese cuerpo. Estamos sobre el tiempo. Ya, está ahí. La tenemos ya también. Edilenia Tactú. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Porque yo estaba adentro en la rueda de prensa y me están llamando. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo primero es felicitarte, Edilenia, ¿verdad? Por tu elección. Otra vez. Bueno, no solo habíamos dicho ya de esta manera. Para que tú tengas una idea de lo que está pasando contigo en este momento, la palabra productora es tendencia en República Dominicana. No. Y Edilenia y Tactú también. Edilenia Tactú también. Aparte. Edilenia y Tactú también es tendencia. Y tu usuario de Twitter también, Edilenia. Y tu usuario, o sea, el país ha estado muy feliz. No, señores, pero es que yo no sé, no sabía. Es que acabo de salir de la rueda de prensa. Sí, no, pero de verdad, o sea, todo el mundo felicitándote y a través del programa también. Y evidentemente ya los muchachos aquí del equipo. ¡Y productora! Haciendo cocote de que van a picar ahí en la producción. ¿Te queremos, Edilenia? ¿A dónde? En la producción. ¿Que van a picar dónde? Allá en la producción, Edilenia. Leonito tiene esta transportación. Mira, dice Leonito que no. Oye, Leonito. Yo no estoy en saco. Ese saco que tú me ves de los profesionales, tú lo puedes mandar a guardar. O sea, Leonito. Yo me pongo mi chaqueta. Imaginativa y un yaca submarino que diga imaginativa. Y yo me fajo, pues yo lo que quiero es que el premio quede bien. Yo estoy atrás de que tú quedes bien. Mira, dile, tú sabes que lo mío no es material. En A y B, ¿a quién tú tienes pensado? En A y B. Oye, en A y B, diablo. A y B, bueno. Señores, un A y B. Ustedes están repartiendo los. Yo abro puerta de carro afuera, la compra yo. Dice Eduardo que abre puerta de carro. Dice yo que eres encargado de hoyo. Encargado de hoyo, si tú vas a tener hoyo en el escenario. ¿Dónde hoyo con el público? ¿Cómo está? Felicidades. Ay, Dios, espérate que me está dando aire. Y hacemos live stream de los hoyos. Mira, Edulina, yo tengo una hija, no está haciendo nada para copias. Que la gente de cervecería no está escuchando este programa. No, pero de verdad que te felicitamos. Yo sé que exactamente tanto el mundo aquí loco por coger colita. Llegar los monstruos. Oye, que hasta los profesionales tuvieron que ponerlo ahí en un segmento para entregar un premio. En revelación del año, nosotros vamos. El gran soberano. Señores, mira, hasta Vivian dice. Vivian dice que están ahí. Vivian, oye, viene ahí ver con nosotros. Dice Vivian que ella cuela un café, muchachos, que eso hay que joderse. Que no pestaña a nadie. No pestaña a nadie. Es así. Pues un café que no pestaña a nadie. Para amanecer ahí ensayando. Amor, está dispuesto también bueno, y lo controla, bueno. No, pero de verdad, Eddie, te felicito. Ay, y me han hecho llorar. Qué bueno. De verdad que sí, que sabemos que tienes una gran propuesta y que te va a ir muy bien este premio porque el país lo estaba esperando. No, realmente esto es como un compromiso muy grande. Yo hoy estoy más asustada que nunca porque la gente lo que está escribiendo y está esperando como una producción por todo lo alto y yo, wow, con unas expectativas tan altas, yo realmente lo que quisiera es que la gente sepa que voy a hacer todo lo posible para que realmente el premio quede y llene las expectativas, y que esto no lo hago yo sola, sino que tengo un equipo que ya luego se va a anunciar. Porque esto no es algo que yo voy a lograr sola, un trabajo de equipo, porque no se logra solo. No, sabemos que es así de verdad y nada, las felicitaciones de Eddie y seguimos hablando y yo sé que todo el país está contento con tu elección. Mucha gente, Joshi, en las entrevistas preguntándome qué va a pasar con mi vestido.
divertido. Pero divertido sigue. Divertido siempre va. Un divertido sí llora dos veces. Ya, divertido sigue sí, ahí tranquilo. A la gente claro, le va a hacer. O sea, lo que dicen es: ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú te vas a dividir y todo eso? Y yo, no, todo sigue normal. Todo sigue normal. Sí, hombre, sí, hay una estructura en ese sentido. Bueno, Eddie, pues ya tú lo sabes, mi amor, felicidades y seguimos hablando. Edilena Tactut, en sus primeras declaraciones luego de ser nombrada como productora de Premio Soberano. Junto con su equipo. Eddie, nos vemos, mamá, y se acabó el programa. Bueno, Edilena Tactut, el mismo golpe.